Bueno, siendo exactamente las 9 y 8 de la noche, ¿a dónde? Aquí en el este de los Estados Unidos, le damos la bienvenida a todas las personas que en este preciso momento se están conectando a esto que hacemos llamar Explos. Señores, gracias. Gracias por su compañía, gracias por compartir sobre todo. Estamos saliendo por todas las redes sociales, por todas las plataformas que ustedes imaginan, ahí es que nosotros estamos, ¿eh? Así que no hay excusa, nos pueden compartir, estemos donde estemos, la gente se va a enterar que estamos live, ¿eh? Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en VK, así que todo como X-Level PR, nos buscan así, ¿eh? X-Level PR, excepto en YouTube que nos buscan como X-Level TV. Así que señores, gracias a todos por estar ahí acompañándonos, ¿eh? Un viernes más. Mi nombre es Fisu, me siento extraño con esta cámara aquí, así que bueno, vamos a tratar de pilotearla, como se dice, ¿eh? Así que señores, hoy tenemos un programa especial, un programa espléndido, un programa único, donde vamos a poder enterarnos de noticias que han sucedido en distintas partes del mundo, y no solamente noticias que han sucedido en distintas partes del mundo, sino vamos a conocer algunos que otros discos. Ustedes saben que siempre se están presentando novedades, bandas que quizás ustedes nunca en su vida habrán sentido nombrar, pero de eso se trata, escuchar y hablar de cosas que uno no conoce, para poder expandir un poquito nuestra biblioteca auditiva, ¿eh? Así que señores, y hoy tenemos una entrevista exclusivísima con un ex y un grande, ¿eh? Un ex de muchas bandas, pero a la vez un grande, señores, ¿eh? Así que ya vamos a ir develando quién es nuestro invitado, y mientras tanto le doy la bienvenida nada más y nada menos que a mi querido compañero de piloto de guerra de aquí, del señor Lucas Gordon. Lucas. ¡Hola, chicos! Así entro en la clase cuando voy a dar clases de español a todos mis alumnos y les encanta que digan ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva programación de Explos, un nuevo programa de Explos. En español y en inglés lo dije porque soy bilingual. Y bueno, hoy tenemos una entrevista en vivo, ¿ok? La vamos a sacar por Skype con Jorgito Jacobellis, un querido amigo con quien hemos compartido un montón de grandes vivencias. Y vamos a tener otro invitado especial, ¿ok? A ese lo vamos a dejar en incógnita, lo vamos a traer ahí un ratito y que se nos acople, ¿ok? El invitado especial no habla español, así que vamos a hacer una especie de intercambio, vamos a tener un buen rato hablando con Jorgito en español y de repente vamos a empezar a hablar en inglés un poquito y a traducir. Seguramente Jorge me va a ayudar también a traducir, así nos compartimos un poco las obligaciones, ¿ok? Así que bueno, tenemos un programa bien cargadito, ya vamos a empezar con las noticias, ¿eh? La primera noticia es algo bastante atípico, como todo lo que está pasando durante este año. Y es que en Francia, yo calculo que para este entonces se estará procesando esto, se van a tirar 10 millones de litros de cerveza. Ahí les puse una fotito para que vean los distintos tipos de cerveza. Mira, ahí tenemos negra, con miel, rubia y con las piernas abiertas. Y bueno, esto va a pasar solo en Francia. Ahora imagínate, si tiran 10 millones de litros de cerveza, perdón, en todo el mundo, estamos hablando de que si lo dividimos en los países que hay en el planeta, estamos hablando de unos 500 litros por país. Ahí no parece nada, pero si solo pasa en Francia, imagínense lo que es, que son 10 millones de litros de cerveza. Lo que pasa es que esta cerveza no es pasteurizada, lo cual no le da una longevidad a la bebida. Y bueno, se estropea el sabor, se estropea el olor, lo que terminas tomando prácticamente es agua. Y como son cervezas bastante lupulosas, es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? En Francia ahora están viendo qué hacer con esos 10 millones de cervezas, porque tampoco se pueden tirar a los ríos. Está prohibido tirar cerveza a los ríos. Entonces, bueno, eso está afectando. Lo digo, esta es una nota, no sé si está relacionada con la música, porque prácticamente yo creo que el 90% o más de las personas que están relacionadas con este programa consumen cerveza.
Y en algún momento, si todo va bien, vamos a tener un sponsor de cerveza, ¿quién dice? Pero mientras tanto, bueno, 10 millones de cervezas tiradas a la nada, porque ahora yo me pregunto, y yo te hago la pregunta a vos que estás mirando, a ti que estás mirando. ¿No podrían repartir la cerveza entre la gente o venderlas a un precio como para decir, bueno, mirá, tomá, llévatela y por lo menos pago los impuestos, ¿entendés? Pero bueno, es lo que pasa en Francia en este momento. Y así como pasa en Francia, en otros países hay otras cosas que se están tirando a la basura. Hay comida que se ha tirado a la basura. Imagínense todos los restaurantes que tal vez han tenido que despojarse de mucha mercadería porque no han tenido la misma cantidad de clientes que se sientan en una mesa que van a recoger comida, ¿no? Así que es todo un tema. Ahora vamos a pasar a la primera crítica. Tenemos dos discos esta semana, ¿ok? Este programa. El primero es la nueva edición del Once Bitten Acoustic Bites. Esto es de Great White. Y bueno, es la versión de Jack Russell's Great White, ¿no? Great White, Great White. Y es una versión de 10 temas, todos acústicos. En la banda toca uno de los ex Great White, aparte de Jack Russell, que es el cantante original. Tony Montana en el bajo, lo reclutó a Tony. Tiene a Dickie Flixer de la banda Skim, muy buen muchacho, me lo he cruzado mucho. A Tony también, lo he entrevistado un par de veces. Robbie Lochner y Dan McNay. Todas las versiones incluyen aparte el éxito Rock Me y Living on the Edge. Y la voz de Jack se mantiene bastante intacta, es bien aguda. Recuerden de que Jack ha tenido un problema de intestinos, casi se muere. Y eso provocó muchas complicaciones, incluso el hecho de tener que desaparecer, ha sido dejado de lado en la banda Great White, ¿ok? Así que acá tengo el disquito que me lo mandó Cleopatra Records, ¿ok? Cleopatra Records, acá está la parte de atrás. Esto lo edita, ese es uno de mis sellos favoritos. Le mando un saludo a Brian, a Tim Chasui. Tim es el baterista o era baterista de la banda Spiders and Snakes. Así que le mando un cariño a toda la gente de Cleopatra Records. Pueden ir a la página Cleorex, no Cleopatra, Cleorex, RECS.com y fijarse y adquirir este disquito que está bastante bueno. Es una manera diferente de escuchar a la banda Great White. Con la voz original de Great White. Vamos con la siguiente banda, Trixie Tang. Trixie Tang, ¿ok? Es una banda de la zona de los grandes rápidos de Michigan, ¿ok? Acá tengo otro disquito, ¿ok? Este es para dar en algún momento cuando vuelva el tema de poder. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mientras tanto, esto es Trixie Tang. Ok, y el disco es homónimo, quiere decir que el disco tiene el nombre de la banda. La banda está formada por Clay Fenema en voz, Kevin Turner en bajo, Ray Hernández en guitarra y Chris Racht en batería. La banda se inició en el año 2013 y empezó como una banda de covers, pero incluso compartiendo escenario con Jackal, Stryper, casualmente Great White, Warren, Elegant, Sebastian Bach, Dokken y Faster Pussycat, entre una larga lista que había ahí, yo solo resumí algunos. El disco homónimo, como dije, tiene 11 canciones, es puro Slaze Glam, ¿ok? Dentro de la línea, para darte una idea, tipo entre algo de Motley Crue y Guns N' Roses. La voz de Clay es todo medio. Y tiene varios momentos de grito y falseto, ¿ok? Usa bastante el falseto también. Claramente hay un montón de guitarras eléctricas, tiene bastantes machaques. Hay un par de baladas, algo que se ha dejado un poquito de lado, pero hay un par de baladas. Ahí está, se está sumando nuestro amigo Jorgito. De a poquito lo sacamos. Tiene un par de baladas como Sunday Cruising. Sunday Cruising fue un EP que sacaron antes de sacar
el disco en este disco que estoy teniendo en esta mano. ¿Ok? Así que para contactarse con la banda, Trixie Tang, como ven acá, miren. Trixie con Y, Tang, como la bebida, el juguito. Y pueden ir al Face o si no, trixietang.com y van a poder saber más de la banda. Y si, ¿por qué no? Obviamente apoyen a las bandas comprando sus discos. Vamos a... Me voy a mover un poquito porque lo que tengo que hacer ahora, como tengo el invitado ya listo... Sí, dame, Luquita, dame que voy a hacer un corte comercial y voy a tirar una cortina porque tengo un pequeño problemita aquí. Lo solucioné ahora. Ahí está. Listo. Ya lo tengo ready aquí al invitado. Bien, muy bien. Así. Bueno, mira, vamos a anunciar a nuestro invitado estrella de hoy. Ok, que lo veo ahí muy cómodo, esperando que sea introducido a la conversación. Palabra peligrosa, te digo. Introducido. Bueno, ahora vamos a preguntarle qué significa para el introducido, a ver qué nos diga. Tenemos nada más y nada menos que al ex baterista de Todos Tus Muertos, ex baterista de Hyrax, ex baterista de Testament, actual baterista de Primal, el señor, y me saco el sombrero, Jorge Iacobelli. Bienvenido, Jorgito. ¡Ea, rayo! Hola, Lucas. ¿Cómo estás, loco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y vos? Ahí andamos, aguantando la pandemia. Ay, sí, sí. ¿Cómo la estás llevando con eso? Yo no la llevo, la pandemia nos lleva a todo, nos tiene a todo encerrado, no nos deja ir a ningún lado. Bueno, dentro de todo estamos con la tranquilidad de que estamos sanos, ¿viste? Pero si yo te cuido a vos y vos me cuidas a mí, la vamos a poder pasar. De eso es lo que se trata. Y bueno, es una ley entre hombres, yo te cuido a vos y vos me cuidás a mí, cosa de pero que... Yo también cuido a mi mujer y ella me cuida a mí, así que esto... ¡Qué lindo! Esto no es solamente entre hombres. En fin, nos cuidamos entre todos y la vamos a pasar. Jamás imaginamos que íbamos a vivir algo tan, tan grotesco, ¿no? Porque esto nos remonta a muchísimos años atrás, con la peste bubónica de Europa, con la fiebre española que empezó en Texas y terminó en Europa, pero esto es diferente, esto es global y lamentablemente es triste porque mucha gente pierde sus seres queridos y detrás de cada número que vemos hay una vida, hay una historia, hay una familia que se quedó sin su padre o sin su hermano, y esa persona que tal vez tenía más tiempo de disfrutar de la vida que Dios nos dio, del soplo de vida, de vida que nos dio Dios, se le acortó por una enfermedad, sin entrar en detalles, ¿no? Tan nefasta, ¿no? Sí, yo estoy pasando por... Mirá, ya pasé por la etapa... del shock, ¿ok? Ya he estado shockeado de repente de pasar a una realidad surrealista donde de un día para otro me mandaron a mi casa de la escuela y me dijeron mañana posiblemente no obramos y no sabemos qué vamos a hacer. Y desde entonces que me mantuve mayoritariamente adentro de mi casa durante ya un par de meses. Y ahora ya pasé por la paranoia. Pasé por la etapa de paranoia donde digo, es más, me daba bronca ver a la gente en la calle sin barbijo. Pasé por la etapa de negación de querer mirar hacia el futuro, ¿viste? Que uno, la mente de uno está permanentemente pasado, futuro, un poquito en el presente, pero pasado, futuro, está nuestra mente, aunque no lo estamos viendo con facilidad, estamos permanentemente, está viajando. Entonces, cuando ya vos ves que al futuro no sabés realmente qué carajo va a pasar mañana, entonces, pero ya bueno, ya se están acomodando algunas cosas. Ahora estoy en una etapa de, no sé si negación de,
de incredulidad, diría. Para mí, que nos están metiendo un bolazo, le están adjudicando, no digo que no existe el virus claramente está, eso no hay manera de corregirlo, de ocultarlo. Pero me parece que, no sé, yo estoy esperando a ver qué pasa. ¿Entendés? Me sigo cuidando y sigo usando barbijo, salgo afuera, salgo con barbijo. Barbijo es la máscara, para la gente, porque hay gente que me dice, ay, ¿cómo dicen barbijo? Barbijo es la máscara, ¿ok? El tapaboca. Pero estoy como que, me parece, me huele a que esto está exagerado. Eso es lo que empiezo a sentir. Y esto es algo muy reciente, ¿entendés? Sí, yo por los números que veo de la gente que está abandonando la vida, no creo de ninguna manera que esto sea un bolazo o un cuento o una verdad aumentada. Yo creo que es una verdad, una realidad. Y si bien, como decís, no sé qué será el futuro, y uno vive un poco en el presente y en el pasado son cenizas. Todo lo que hicimos antes es un pasado, son cenizas. El futuro, no hay futuro, el futuro nunca. El futuro, cuando llega, es presente. Entonces, por eso que tenemos que pensar en el aquí y el ahora. El futuro es probable. Pero cuando llega, ya es presente, o sea que nunca vas a vivir en el futuro, jamás. Es el presente de ahora y de todos los tiempos. Entonces, en nuestro presente actual, que es muy difícil de vivir, hay que acomodarse, porque otra no nos queda, cuidándonos entre todos. Si esto fue un virus de una mutación, ok, es un tema de la naturaleza, lo cual pensamos que no fue así, pensamos, hay muchas noticias sobre que esto no fue así. Entonces, cuando uno mira, ¿viste?, y escucha que dicen de que todos los sistemas mundiales están colapsados, de que las personas de mayores de edad cuestan mucho a los países con jubilación, con medicina y demás. Y esto lo escuchamos hace poco, a fines del año pasado. Y de golpe te explota una bomba que todos los que tienen más de 65 están ahí, viste, en el death row, ¿no? Bueno, misma. Pero todos los que tienen más de 65 que no están, he visto gente que si tiene buenos médicos por ahí se salva, no sé si me entendés, es como que, sí, claro, acordate que muchos de los gobernantes de todos los países tienen más de 65. Claro, pero acá está, lamentablemente, este virus, ¿no?, que existe, eso es lo lamentable, pero como es un virus, no tiene cerebro, ataca. ¿Y a quién va a atacar? Va a atacar a los que menos posibilidades tienen, los que tienen que acudir a un servicio médico gratuito en países como en Argentina o sudamericanos, el que no tiene un seguro médico, que por supuesto, una enfermedad es una enfermedad, pero si te pueden atender un poco mejor, la podés pasar un poco mejor. Y mucha gente que está sufriendo esto, de repente no tienen los medios, o tienen enfermedades preexistentes que en su momento tal vez no fueron tratadas de la forma correcta, o han terminado sus tratamientos porque no lo han podido afrontar, o porque la sociedad no les dio todos los elementos. Vos sabés muy bien que en nuestro país, en Argentina,
Hay gente que se enferma, va al médico y apenas se le pasó un poquito la enfermedad, no terminan el tratamiento. ¿Por qué? Porque no pueden bancar los remedios o porque solicitar un turno en el médico dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Y en eso, en esa espera, el organismo se va deteriorando y algunos no terminan los tratamientos. Tengo un amigo que es cantante que me comentaba que él tuvo hace muchísimos años, gracias a Dios está muy bien y canta y la pasa fenómeno, pero él tuvo una cirugía cardíaca y así hablando le digo, ¿y te hicieron una rehabilitación? No, ¿qué rehabilitación? Yo no me podía pagar un gimnasio. El hospital no me daba un gimnasio. Mi rehabilitación era caminar alrededor de la esquina. Bueno, claro. Quiere decir que se curó, se sanó, pero no se rehabilitó. En el futuro, esa persona podía haber o no tenido no una perfecta rehabilitación, ¿me entendés? Porque no fue atendido. Sí. Y eso pasa mucho. Hoy estaba viendo en diferentes medios de Argentina que te hablan de los adultos mayores, ¿no? De los que viven en los geriátricos, porque a veces la familia no los puede atender por diferentes situaciones o diferentes enfermedades. Y bueno, ellos están en buenos lugares, pero la irresponsabilidad de gente que lo ve como un negocio, no como tratar a una persona que llegó a una edad muy, muy avanzada, lo ven como negocio y así se infestan. Y ¿sabes qué feo? Una persona que tiene 80, 90 años, que ya sabe que le queda poca cuerda en el carretel, que ve que se la están acortando porque los están no atendiendo bien. Sí, hoy vi que en Rusia una paciente, la más longeva, 100 años, la habían operado de un problema cerebral y contrajo coronavirus. Hoy le dieron de alta, con 100 años. Ah. ¿Te das cuenta? Entonces, ayer vi que en Argentina una señora de 105 años murió por coronavirus. Está en el final de su vida. Y yo pienso de que este soplo de vida que nos dio Dios, en el momento de terminarlo, que sea lo mejor posible, ¿viste? Que no sea traumático o no en una enfermedad que te aleja de estar de las personas que querés en tus últimos momentos, que no los podés tener de la mano. Sí, hablando de personas que querés, ahí veo Javier Iacobelis. Ah, Javier Iacobelis. Hola, Javier. Ahí está. Mi primo vive en la ciudad de Rosario y es el director de la Sinfónica de Policía de la ciudad de Rosario. Creo, wow. si no me equivoco, se jubiló en estos días, ¿ya? Pero un gran músico. Toda mi familia en Rosario, mis primos, son músicos. Él es el director. Después está Germán, que es el subdirector de la Orquesta Sinfónica. Y más de una vez podés encontrar en YouTube, porque él es saxofonista, hermosos videos haciendo interpretaciones de Piazzolla, como música de Queen, música de Paul McCartney con la Orquesta Sinfónica. Un gran abrazo para toda la gente querida de Rosario, que hace 2 años lo fui a ver por última vez en el show que dimos en el teatro. ¿Se puede decir el nombre, no? Del teatro. Sí, de vos decirlo. Sí. No, lo único que no se puede decir es puteadas ni la puta madre. No, eso no. No. En el club Vorterix, que tuvimos la gran ayuda de mucha gente, estuvo muy bueno, estuvo lleno el teatro. Y un saludo al Rata, entre otros amigos de Rosario, que siempre que vamos nos llevan a comer al club, creo que es Rosario Central, si no me equivoco, uno de esos lindos asaditos con los choricitos, esos diamantes chiquititos, y siempre nos dan tanta calidez. Un abrazo para todo Rosario. Cariño de toda la gente también acá de Explos. ¿Cómo está de la vista? Y ahí andamos, peleándola. Hace poco me hice
un golpecito más con láser que hasta ahora no dio resultados, pero Dios es grande y siempre me cuida y esto ya pasará y vamos a estar mejor. Pero por lo menos te puedo ver a vos en la pantalla, así que ahí andamos, peleándola. Bien, bien. Acá Hernán San Martín también te manda un abrazo. Él es asistente, parte del equipo de Hullingham Metal. Un abrazo para Pocho Metal. Pocho Metal, sí. Toda su familia, que son divinos. Y Hernán es un gran fotógrafo, excelente, que una vez publiqué una foto que estoy en la playa de Mar del Plata en invierno, después de la primera gira, allí en la Ciudad Feliz, yo dejé las cenizas en el mar de mi madre, como ella me las pidió. Se había comentado. Y fue la primera vez que volví a Rosario, a Mar del Plata, y en gira con Beto, con Primal, y después que pasó la gira, que fue un temporal, un ciclón. La tormenta, te iba a decir, ¿te acordás la tormenta esa? Iban a suspenderlo, pero al final lo hicimos, y al día siguiente fuimos a la playa, fue la primera vez que estaba viendo el mar de nuevo, ya había pasado el tiempo de haber dejado a mamá, y Beto se puso al lado mío, me extendió su brazo, porque me sentía muy motivado, muy emocionado, y Hernán, el ojo mágico, estaba atrás, y vio la escena y la fotografió. Y la tengo la foto, te la voy a mandar para que la publiques. Estamos los dos frente al mar y se ven las huellas en la arena. Mirá qué lindo. El ojo mágico, viste, el momento justo que captó una emoción única e irreemplazable. Mirá qué lindo momento, la verdad. Qué lindo. La verdad que sí. Me agarraste sorpresas. Tu ciudad, Mar del Plata. Mi ciudad, bueno. claro, ahí donde yo me crié. Qué lindo. Che, mira, a ver, vamos a recordar un poquito, ya que estamos hablando de Argentina, tu época con Todos Tus Muertos. Contame un poquito cómo fue esa etapa de la música. Bueno, la etapa de Todos Tus Muertos, yo estaba, anteriormente habíamos debutado con el grupo Taxi, Julio Sáez y Gabriel Lede, que Gabriel Lede lamentablemente falleció joven, habíamos debutado en el Festival Barrock, que ahí fue donde conocí a Iorio, a Gustavito y a Beto, que fue el debut de B8. E inclusive, en el debut de B8, que creo que hay gente que lo tiene en YouTube, cuando termina de tocar B8, anuncian a Taxi. Nosotros salimos detrás de ellos. Había una tarima redonda con un logo, con la bandera de Barrock, y giró la tarima, salió la batería de Gustavito y ya estaba la batería de Taxi. Ahí lo conocí a Beto. En esa oportunidad conocí al número uno de los ingenieros de Argentina, Amílcar Girabert, reconocido ingeniero y productor de Serú Girán, de Las Pelotas, de Divididos y de un montón de gente más, ¿viste? Los Abuelos de la Nada, de toda la movida del rock. Por supuesto, sí. Produjo a Mercedes Sosa, al Chango Espiazú, en fin, un genio, uno de los más grandes. Lo conocí ahí porque él estaba haciendo sonido en el Barrock. Y se creó una relación. Un día, conversando, él me llama y me dice: Jorge, Todos Tus Muertos están buscando baterista, y él lo estaba produciendo, quiero que te conozcan. Bueno, fui a la reunión con los muchachos, con Gamexane, con Félix, con Fidel, hicimos un jam y ya estuvo. Ahí ya integré Todos Tus Muertos, íbamos a grabar un disco, luego hubo un problema con el sello grabador, y decidió Amílcar Girabert ser el productor artístico del álbum, y Julio Amin, que fue... ¿De qué? ¿Cuál era el disco que grabaste con ellos? Nena de Hiroshima, que fue el regreso del silencio que había, porque después del primer disco de Los Muertos, ellos habían tenido un inconveniente con una productora,
y no pasó, y desaparecieron. Entonces, por eso en la revista Pelo y Maja, o lo llamaban el regreso de los muertos vivos, porque fue el regreso de la banda, Amílcar Girabel como productor artístico, Julio Amin, un guitarrista que entró a cambio de Gamex Sane, que ya no estaba en la banda en ese momento, mira. Y yo fuimos los productores. Amin y yo fuimos los productores ejecutivos y fue editado por Radio Trípoli. Ahí salió Nena de Hiroshima, con los temas como Incomunicado, El Féretro, Sé que no vas a volver, todos los temas de ese álbum que fueron con los que volvió Todos tus muertos. El primer concierto fue en el Viejo Correo, ahí en Parque Centenario, sí. Y después recibimos los llamados de Omar Chabán, ¿no? Si queríamos empezar a hacer Cemento, sí. Y la banda creció. Con Mano Negra en el Estadio Obras, que fue la primera función. Mira qué bien. En Obras, y después una seguidilla con Los Ramones, que ahí hay una anécdota, hay varias anécdotas con Los Ramones, y fueron los dos Estadio Obras. Luego de eso pasó un tiempo, la cosa dejó de funcionar para mí con la banda, y una banda brasilera llamada García y García, que hacían heavy metal, speed metal, les gustó cuando me vieron en Obras, los conocí en el programa Cuero, en la Heavy Rock and Pop, con Berea, Nagui, con César Fuentes, los conocí ahí. Bueno, me vinieron a entrevistar a mi negocio Mr. Drums y me invitaron a irme a Brasil. Entonces, antes de viajar a Brasil, el ruso Berea, si estás ahí, un beso gigante a vos, a Nagui, a César Fuentes, me hicieron la despedida en la Rock and Pop vieja, en la que estaba en la Avenida Belgrano, y de ahí ya nos fuimos para Brasil. Estuve un tiempo allá, que ahí fue donde empecé a desarrollar la técnica del doble bombo, porque con Todos tus muertos usaba un pedal doble, pero era, viste, como un baterista que tiene un plato chino o tiene un cencerro, lo usaba de vez en cuando. Pero en Brasil vi la movida que había, entonces me empecé a dedicar al doble bombo. Eso lo desarrollé con esa banda García García, aprendí muchísimo. Mario García lamentablemente falleció hace un par de años, un gran músico, aprendí muchísimo de él. Él tocaba con toda la trova brasilera, todo tipo de música. Había tocado, si no me equivoco, con, ¿cómo es que se llama? Mirá, se me fue el nombre de la cabeza, con Paco de Lucía en España. Era un gran músico. Lamentablemente se fue, aprendí mucho de él, pero lamentablemente en Brasil en ese momento todas las bandas que tocaban heavy metal, rock, punk, todo eso, era todo muy underground. Yo me había llevado de Argentina una batería de primera marca, japonesa, y te miraban como diciendo, ¿de dónde bajó este tipo? Porque en Brasil era muy costoso mantener una banda, y tener instrumentos de jerarquía era casi imposible, y no recaudabas un peso tocando. Era en la época que Sepultura emigró a Estados Unidos. Entonces había un golpe de heavy en Brasil. ¿Por qué? Por Sepultura. Pero realmente habían bandas como Firebox, que yo las llevé a tocar a Argentina en un momento. Otra banda que se llamaba Viper, que era Viper, claro, con André Matos. Era, claro, famosas brasileras que cuando fui con Hyrax hace unos cuantos años, uno de los músicos de Viper ahora era jornalista para la Rock Brigade,
de Antonio Pirani, la famosa revista brasilera. O sea, había movida, pero las bandas no tenían que hacer otra cosa para sobrevivir. Entonces estuve viviendo un tiempo en San Pablo, en Interlagos primero, después en Butantá, otro tiempo en Morumbí, pero como la cosa estaba buena, pero había quiero vivir aunque sea un mes en Butantá y a ver si tengo suerte. Sí, no, está, es muy lindo Butantá. Ahí. No, pero yo quiero con el que empieza con P, de Butantá, no con Butantá. Ah, no, eso es otra cosa. Ese te lo dejo a vos. No, ese puede ser un ritmo, Butantá, Butantá. Butantá, Butantá. No, y bueno, ahí fue donde tuve la invitación del famoso Hollywood Rock para ver varios conciertos. Por eso a veces en mi página www.mrpowerdrum.com, ahí cuando vas a las diferentes files, vas a ver que estoy, por ejemplo, en fotos estamos con Aerosmith, estoy con Sepultura, mi foto de oro con el gran Robert Plant, ¿viste? Bueno, eso fue en el Hollywood Rock, que fue hecho en San Pablo y en Río de Janeiro. Entonces vi parte en San Pablo, parte en Río de Janeiro, y bueno, era espectacular. Era bueno. Espectacular. Pero con los problemas que tenía Brasil, que sigue teniendo seguridad. Te cuento, cuando estábamos en Río de Janeiro, con Tutu, el que había sido dueño de la compañía OK, mi gatito, Producao, estábamos ahí. En ese tiempo nos quedamos en Jardín Botánico, en una hermosa casa frente al mar, de unos parientes de él. Bueno, te cuento, cuando terminó el show, en el estadio, todos contentos, ¿viste? Esa noche había tocado Ugly Kid Joe, había tocado... ¿Qué banda dijiste? Sí, Ugly Kid Joe, ¿te acordás? No, mirá. Tocó Ugly Kid Joe, después tuve una linda charla con el baterista, tocó Sepultura. ¿En qué año estás hablando vos? Upa, 1992, 91, por ahí, en los claro. Early, en los tempranos 90. Y tocó, mirá qué banda, ¿no? Ugly Kid Joe. Sí. Sepultura, que fue en el concierto en que Sepultura se enojó porque sonaba mal, pero sonaba mal en serio, muy mal. Entonces Max Cavalera estaba tirando la bronca con el sonido, que era pésimo, era malo. Entonces llegó a un extremo que se enojó y no sé qué pasó, pero tiró la bandera brasilera al piso y empezó a decir que los trataban mal y, bueno, terminó arrestado. A él lo arrestaron y se cortó ahí el show de Sepultura. Y mirá vos, cuando se fue Sepultura, te puedo asegurar que más de la mitad del estadio se fue detrás de Sepultura. Estaba toda la gente en una de las noches, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Estaba Ugly Kid Joe, Sepultura, Whitney Houston, estaba, no me jodas. Los ¿qué chicos mezcla? Estaban los chicos de Poison, con los cuales nos pusimos a comer pizza, con Ricky Rocket, todo genial, Robert Plant, me acuerdo que cuando estaba Whitney Houston, en el hotel, estábamos en el Hotel Copacabana, y realmente era molesto, porque cuando la señora Whitney Houston iba al estadio, te clausuraban todos los ascensores, habían seguridad en cada lugar, y jorobate, ni por la escalera podía bajar hasta que la señora se subía en su limusina, ¿viste? Era no. Como, no sé por qué tanto cuidado, pero eso es lo que vi en ese show. Lo que pasa es que se me ocurre que Kevin Costner no estaba y claro, nadie la podía proteger como él, entonces. Pero vos fijate, en el estadio, yo me lo crucé, me había sacado una foto y conversado con Robert Plant, ¿no? Un poco, y después
yo estaba por el backstage del camarín, porque había un camino, ¿viste como en la película Extraterrestre? Ese túnel de plástico para insolar, bueno, había un túnel así, y me lo encontré a Robert Plant, y lo saludé, y como ella me había visto en el hotel, me hizo entrar al camarín y me quedé ahí escuchando lo que ellos hablaban, porque mi inglés era muy precario, y me quedé ahí viéndolo a Robert Plant, como te estoy viendo a vos ahí, en el mismo camarín y tomando gaseosa, no me acuerdo lo que había, pero ese día también tocó Ratos de Porá. Y la anécdota fea fue que cuando estaba terminando el show, me dice Dudu, mejor que nos vayamos porque va a ser un lío el parking, y faltaba un tema solo de Robert Plant. Entonces era Black Dog. ¿Viste? Entonces lo estaba escuchando y antes que termine, como dijo, vamos, 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 porque ya se empezó a mover toda la gente que se iba. Él es brasilero, conocía la movida. Entonces me voy yendo del estadio, ¿viste? Y vamos al parking. Cuando vamos al parking, estaban todos enloquecidos. Y digo, ¿qué pasó acá en el parking? Bueno, los brasileros lo llaman el arrasado. ¿Sabés qué pasa? En ese momento, no sé si ahora lo cambiaron, en los parking se los alquilan a otra persona. Por ejemplo, vas vos, Lucas, y alquilás el parking por esta noche. Pagás un dinero y el negocio es tuyo. ¿Viste? Ahora, después que se llenó el estadio, la gente del parking y de seguridad va embora, como dice el brasileño, se va. Y bueno, y ahí te puedes imaginar, bajan todos los señoritos de la favela. Bueno, todos los autos tenían el parabrisas roto. No. Y se metieron en los autos, campera de cuero. Yo tenía, que me habían regalado para Navidad, una, ¿te acordás? Esas agendas digitales que había en los 90. Sí, me las robaron con todos los datos, cámaras de fotos, todo lo que había en el auto. Vos encontrabas todos los autos con los parabrisas rotos y el baúl abierto. Esa fue la mala experiencia que tuve del Hollywood Rock de Río de Janeiro. En San Pablo no, pero en el de Río sí. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Y sí, siempre, viste, está el que arruina todo, como este 2020, que iba a ser un año maravilloso para mucha gente, proyectando cosas lindas, y bueno, y se frustró por, entre comillas, este virus que está sacando a nuestros abuelos, a nuestros amigos. Nosotros no somos pibes, ¿viste? Pero nos muestran que mucha gente se está yendo. Entonces aprovecho para decirle a todos los doctores y todos los que están buscando la cura, un aplauso, que Dios los bendiga a todos, a los que nos cuidan, a los que nos curan, a la gente que pone el orden en la calle, a la gente que trabaja para que vos y yo podamos seguir comiendo y que no nos falten las casas, las cosas, aquí y en cualquier país y sitio del mundo. Un saludo de todo corazón. Y que Dios los bendiga a ellos y su familia, ¿viste? Y que los que se están equivocando, Dios hay uno solo. Ninguno de nosotros somos dioses, somos seres humanos. Fíjense, cuiden al que necesita, cuiden al desprotegido. Cuiden al desprotegido y hagan las cosas bien. No digan pavadas, no se equivoquen, no se equivoquen. Porque es feo. Esta pandemia... El otro día estaba hablando yo con Carmen Apis, que él me contó... Ya, tengo una foto por ahí, no sé si la llega a encontrar Fisu, que te parecías el hermano de Carmen... No, digo Vini, te parecías más parecido que Vini Apis, eras vos con la barba candado. Ah, ahí está, mirá. Sí, increíble, sí, digo... Bueno, esta foto fue hecha para la compañía DW, ¿no? Mirá. Cuando firmé contrato, fui el primer baterista argentino que firmó con DW de Estados Unidos
como artista americano. ¿Ya? Esa foto es del año 2005. Fue hecha por el gran fotógrafo Alex Solga, que fue fotógrafo Alex, personal. De, sí, fue fotógrafo personal de Kurt Cobain, de Alice Cooper, cubrió toda la gira de Metallica, que justamente es el fotógrafo que hace las fotos para nosotros con Primal. Claro. Una excelente persona. Y sí, con Carmen estábamos hablando y él me contó que se fue, cuando empezó a ver que venía este problema, se fue de Nueva York a Canéricas. Dice, estoy contento porque tengo gimnasio, tengo mi batería, estoy feliz con mi familia. Pero él me contó que muchos amigos de él fallecieron por la pandemia. El primer drum teacher de Carmine, lamento no recordar el nombre, falleció con esta pandemia. Después falleció el guitarrista de la banda Riot, ¿no? Justamente iba a hablar de él porque estaba Claudio en la banda de él. Y tengo ahí una foto, mirá, también tenemos una foto donde estás con Claudio, no sé si la tenés a mano, Fisu. Justamente separé un par de fotos por si salían los temas. Hay una foto, a ver si la encuentro acá. Claudio, que estás con Claudio, uno alto. Sí, Claudio está... es una gran persona, excelente. Él me venía a saludar un par de veces a Axis, pero yo no sabía que era amigo de Beto. Y bueno, una gran estaba persona, con Beto y Claudio, creo. Claro, Claudio Galinsky, cuando estuvimos en Nueva York hace 2 años con Primal, sí, junto con Malone, que fue la primera vez que me encuentro con los Malone desde 1900, ¿viste? Cuando eran Hermética, mirá, la primera vez que me encuentro con los Malone y la pasé muy bien con el Guasuncho, con el Tano Romano, conocí personalmente a Cuadrado, porque cada vez que fui allá a los estudios del Pato Strung en algunos viajes de Argentina que hice... También a ver, Fiso, si tenés la foto con el Pato y ahí está, claro, mirá. Hay una foto que estábamos vos, Beto, el Pato y yo en el Namshow. Claro, correcto. Entonces yo a los Malón no los había visto nunca en vivo, porque yo ya me había venido para acá y del 95 al 2003 no fui a Argentina, y cuando fui del 2003 en adelante iba cada un año y no cuadraba de ver a Malón. A Cuadrado, que me parece un gran bajista, una excelente persona, no lo había conocido en persona. Y bueno, en este show en Nueva York nos encontramos todos. Qué loco eso, ¿eh? Pasamos bien con el Guasucho, que es una foto que está como siempre sacando la lengua, como es costumbre de él, y la pasamos muy bien, nos divertimos, y un excelente show. Me encantó Malón en vivo, muy bien el sonido, todo perfecto. Nosotros fuimos invitados por el productor a hacer el show y la pasamos bien. Y en ese show, Claudio Gatinsky, que es un excelente baterista, como tengo yo problemas visuales, que es de público conocimiento, él me asistió. Me asistió durante el show. Un gran aguante para Claudio. Estoy buscando la foto para, porque sé que se la pasé al Fisu. Acá está, estás vos, Claudio y Bobby Rondinelli. Esta es la correcto foto que... Eso fue en otro NAM que estuvimos conversando con Bobby, de los diferentes books, libros de técnica de doble bombo, y yo le manifesté lo mismo que pensaba un amigo mío, pienso un amigo mío, se llama Ricky Medina, que fue, Ricky. Sí, que fue baterista, es un gran baterista, gran amigo, de esos que uno elige como familia, que fue baterista del grupo Hellions, del grupo Héroes, del grupo Ataque, que inclusive había sido invitado, me lo contó el otro día, yo no sabía, por Walter Giardino, para B8, mirá vos, y para Rata Blanca, pero él siempre fue muy fiel a la amistad, y como estaba con Michelle en Hellion, y después de Hellion armaron Ataque, él se quedó, y bueno, y pasó.
Y todo. ¿Vos sabés que Fisu, que está ahí en off? Y a él le encanta ese libro, él vino a verlo, el primer libro de Bobby Randinelli, sí, es excelente para Doble Mundo. Ah, mira, mira, de ahí viene el cierre de la historia. No, te decía que Fisu tocó con Barilari y con Walter también, ¿no? Recién estábamos hablando de él entre nosotros un par de historias. Así que seguramente se deben haber cruzado. Fisu, ¿vos en qué año estuviste en Argentina tocando? Te digo, más o menos, para él, desde el 96 hasta el 99. Hasta el 99 estuve. ¿Sabés por qué no te vi, Pisu? ¿Por qué? Contame. Porque yo ya estaba acá. Yo me vine en septiembre 6 del 95. Y voy a hacer una aclaración. Cuando empezó la nota, Lucas nombró varias bandas con las que toqué. Sí. Además, acá toqué con otra banda que se llama Damage, uh-huh, que eran los ex músicos de Forbidden. Lunatics on Parole. Después toqué con una banda que se llama Rosemary's Billy Goat, que era una banda tipo Alice Cooper, que hicimos dos giras por Estados Unidos, una por Canadá, y usábamos props, fuego, artificio, silla eléctrica. Era grosísimo el show, pero tuvimos que dejar de funcionar cuando fue el problema del boliche de Filadelfia, que se prendió fuego en el fuego con la Grey White. Bueno, a partir de ahí, cada vez que íbamos a tocar a algún lado, caía el Sheriff Department y el Fire Department a ver los props. Entonces decían, bueno, la silla eléctrica no puede tener esto. Cuando el cantante lanzaba fuego, no puede. Llegó un momento que es como, viste, le sacaste al payaso el maquillaje, entonces por eso la banda dejó de funcionar, pero bueno, Rosemary Billy Go, como te dije, Damage, la primera banda con la que toqué aquí se llamaba Hotel of the King, y acaba la aclaración. Cuando estuvo Testament en Argentina, ellos me vieron tocar con la última banda que toqué en Argentina, que se llamaba Velocet. Velocet, ¿okay? Sí. A partir de ahí, se comunicaron conmigo y me invitaron a venir a Estados Unidos a tocar con la banda Alter of the King. Ok, con Alter of the King ensayamos, trabajamos, hicimos todo, pero problemas fuera de la banda lograron que la banda se disolviera. O sea, yo llegué a este país invitado por Alter of the King de la mano de Testament. Hubo un momento en que Testament me ofreció tocar en la banda. Sí, en aquellos años, muy tempranos, en los cuales a mí me hablaban en inglés y, viste, yes. Matate, yes, sos tonto, yes. Viste, vestite de rosa, yes, viste, en fin, pero aprendí a hablar en inglés mucho, o lo poco que hablo, o lo que sea, con Chuck, con Tiffany, con la gente de Testament, que aprendí mucho. Tuve el privilegio de zapar y divertirme mucho con Eric Peterson, con este guitarrista, mira, se me fue el nombre, lo tenía en la punta de la boca. Jason Murphy, yes, que tuvo un problema y pobrecito no quedó muy bien, de salud. ¿Quién estaba en el bajo en esa alineación? ¿Dónde estabas vos? En esa alineación estaba Greg, el original. Greg. Sí, Jason. Bueno, claro, el asunto fue de que en ese momento en la batería estaba Chris, el que había sido baterista de Machine Head, y se fue. Entonces, Chuck me ofreció hacer la audición. Todo fue bien, pero el problema que había es que a ese punto yo no tenía más visa. Yo vine al país con visa de business, de hombre de negocios. Sí. La pude conseguir porque tenía el negocio Mr. Drums, y como vendía yo productos americanos de diferentes marcas, cuando fui a hacer la visa,
que esa es otra anécdota, a mí me pasan todas las cosas más extrañas, ¿no? Cuando fui a hacer la visa, me dieron de visa de negocio. Pero sí. Cuando surgió la chance de testament, sí. Yo estaba ya sin visa. Entonces, no podía salir del país. Así me casara con vos, ¿viste? Claro, ya está. Aclarado. Che, vení, casate conmigo, no importa que digan lo que digan. Hubiéramos hecho, Jorgito, hubiéramos sido una hermosa pareja. ¿Qué te parece? El ad capo. Pero el tema, sí. El tema era que no podía salir del país por un año. Y claro. Necesitaban un baterista allá. Después de eso, me moví a Los Ángeles porque no quería estar dando vuelta. Y que, ¿viste? Vine a Los Ángeles, trabajé duro, hasta que conseguí un abogado bueno y él me consiguió la visa de residente y ahí empecé a funcionar como músico, pero en bandas grandes como Testament, Megadeth, Slayer, todas esas bandas de primer nivel, en el momento que se te da la oportunidad, la agarraste y salió. Después ya pasó, ¿viste? Y lógico. Imagínate una banda como Testament, que en sus historias tienen a Joe Clemente, ¿no? Louis Clemente, perdón, que ya no toca más, hizo la última gira cuando volvió a la banda, Paul Bostaff, Dave Lombardo, mi amigo John Tempesta. Te puedes imaginar que teniendo cuatro bateristas de ese calibre que conocen todo el repertorio de Testament, cuando Testament ahora tiene a Jim Hovland, uno de los más grandes, gran amigo con tenemos excelente relación, cuando tienen toda esa gente de tanto nivel, ya tuviste la oportunidad y no entraste en la selección por diferentes motivos, ya después es difícil, y más viviendo en otra ciudad como vivo yo. Claro. Yo vivo en Los Ángeles y yo en San Francisco. San Francisco. Y créeme, yo estoy satisfecho con todo lo que vengo haciendo, hice y lo que quiero hacer, porque con el problema visual, vos que vivís en Estados Unidos, sabés que es muy difícil, porque es bastante discriminatorio, ¿viste? No ves bien y que venga uno que ve mejor. No podés manejar, dependés de tu asistente y, viste, es difícil, pero no me puedo quejar porque toqué con muchas bandas, con Hyrax estuve casi 12 años de gira por todo el mundo. Qué loco. Mira, ahora vamos a hablar de Hyrax, pero se nos acortó el tiempo porque tengo a alguien para traerte acá a la conversación. Ok, bueno. Y aparte Fisu quiere hacer un par de preguntas también, pero antes de traerlo a Fisu, que ahora va a tomar un poco el liderazgo de la conversación, tengo a un guitarrista que tocó también en Hyrax, si no me equivoco, y toca en Primal, y es tu querido amigo Glenn Rogers. Glenn, ¿cómo estás? How are you doing, brother? Todo tuyo, Fisu. How are you? Good, and you? Oh, I'm staying here practicing. Nice. Good, good. Well, I have now two of them. Two of Primal, okay? Tengo a Jorge y a Glenn. Falta Beto y ¿qué más? Faltan uno o dos más. Sí, Sandy Vázquez. Sandy. Harris, hablé con Beto. Bueno, hablé. Me mandó un mensajito que vio que íbamos a estar al aire y les mando un saludo a todo el mundo. Está muy ocupado en sus actividades comerciales y estaba muy contento que saliéramos al aire y seguramente pronto también va a estar en el programa. Sí. Lo que pasa es que está con mucha actividad. Hay veces cuando estás en tu casa estás más tenés que hacer más cosas que te deparan mucho más atención. Pero, exactamente. Hola, Glenn. Hello, Glenn. How are you? Hey. Good. Can you get a little bit closer to the cell phone because of the audio, okay? Awesome.
Ahora no escucho. Good. Ok, Fisu, todo tuyo. Gracias, Eddie. Gracias, papito. Seguro. Fisu. Seguro, seguro. Jorgito, vamos a hablar un poquito de tu llegada a los Estados Unidos, porque de repente contaste algo por encimita, pero vos venías a los Estados Unidos con un background musical enorme en Argentina, en donde de repente hablamos de Todos Tus Muertos, hablamos de otras bandas, y de repente te encontraste con todos estos monstruos que en alguna vez los veías en revista. ¿Cómo te sentiste en esos momentos? Contame. Y mira, fue muy, muy loco, porque... yo llegué acá a Los Ángeles, me quedé en la casa de un gran agente que se llama Daniel Núñez, que él hizo toda la negociación, toda la movida, para que yo estuviera en Los Ángeles. Me vinieron a buscar, que ahí estuve en el famoso Foundation, ¿cómo es que se llamaba? Esperá. ¡Ah! No me acuerdo bien el nombre ahora, me quiero matar. Pero Foundation, ajá, que ahí tocaban todas las bandas, es como un NAMM show, pero de bandas, ¿no? Y Forum Foundation. Entonces, imagínate, llego a Estados Unidos y dice, hoy vamos a ir al Forum Foundation, que están, tus amigos lo detestan. Bueno, ok, voy ahí y me encuentro con Eric Singer, que lo conocí en Argentina en la primera gira de Kiss, estaba Motorhead, estaba King Diamond... Tocaban todos, pero era como si estuvieran en cemento. Era en un ballroom, un ballroom del Hotel Hilton, perdón el nombre, de Burbank, ¿no? Y yo me acuerdo cosas como que miraba por la ventana y me decían, ¿ves esa franja marrón que hay en el cielo? Sí, todo eso es la famosa polución de Los Ángeles. ¡Ah, muchas gracias! ¿Viste? Te quería decir. Ahí en el Foundation Forum, sí. Bueno... estaban todas las bandas, King Diamond, que esto y que lo otro. Y fue una experiencia muy, pero muy, muy interesante, porque estábamos comiendo, caminando por acá, por allá, se te pasaba Ozzy con su gente. Pues sí, ¿dónde estoy? Exacto. Ni hablemos en el hotel, las fiestas que había. Eso mismo te iba a preguntar, porque de repente vos ves a todas esas luminarias del rock y de repente la cabeza es como que tan de golpe, uno asimilarlo es duro, cuesta. Entonces, ¿dónde diablo estoy? Exactamente, esa era la pregunta. Esa fue una, pero con todos los que me encontré, todo joya, con Neil Mensah, todo bien. El único que nunca aparece por ahí... es el famoso guitarrista de Megadeth que se esconde, ¿viste? Sí. Pero todos los demás estaban ahí, estaba Hayfield, estaban todos, y ninguna drama. Y te imaginás, te subís al ascensor y lo tenés a Discooper al lado tuyo. Exacto. No, increíble, increíble. Exacto. Vos sabés que, antes que nada, me olvidé de anunciar... Ahí retomo. Ahí lo tengo a Glenn, Okay, Glenn, give me one second. I would like to dedicate, me gustaría dedicar este programa a Sergio Denis. We lost a big, big name musician from Argentina, someone that he was an extremely nice person with everyone, una persona excelente con todos. Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace muchos años, exactamente hace 25 años, si no me equivoco. 15 años, 95, 2005, 2015, 25 años, bien, dije. Así que... que tu alma fluya en el universo, Sergio, me olvidé decirlo al principio. Lo otro es que también hablé con Roy Z. Roy Z will be with us someday, not today. He got a so he has a bump in the head. Se cayó. Roy Z es el guitarrista y fue guitarrista de Bruce Dickinson y Rob Halford. Y habla español, así que lo vamos a tener en el programa. Hoy me dice Lucas, discúlpame, qué sé yo, y me explicó lo que le pasó. Roy, que te mejores, ok, I hope you get well soon. Pero tenemos acá a Glenn Rogers, ok. Y Glenn, tell me, how was your, the time you connected with Hyrax, ok? It was already, Jorge, cuando te empezaste con Hyrax. ¿Me preguntas a mí o a Glenn? A Glenn, a Glenn. Ok, Glenn. Say the answer. Glenn, I cannot hear you. I was in the band about a month from Jorge. Get ready to go to Bang Your Head. And Robert was in the band. The other guitarist.
Give me one second, Glenn. Give me one second. Fiso, ¿vos lo podés escuchar bien? No. El problema es de allá. Es de origen. Okay. There's something going on that nobody can hear, right? I mean, it's really low, the sound. Sí, sí. Let's do this. Headphone and microphone, please. Do you have a headphone? Yeah. No? Oh, no. Oh, okay. It's okay. Let's try one more thing. Let's just hang up, okay? We're going to hang up, and then we're going to call you again. Maybe it's just the connection, okay? We're going to try one more time, okay? Okay. Vamos a tenerlo a... Sí, el tema, hay algo de problema del audio del celular de él, ¿ok? Okay. Okay, vamos a ver si lo chequea mientras hablamos. Esto es lo que pasa cuando hacemos las cosas vía Skype, porque no siempre, viste, salen las cosas perfectas, ¿no? Pero aparte lo bueno de todo, Luca, es que esto es live. Esto es en vivo, lo hacemos ahora, lo armamos ahora. Vos fijate, lo tenemos a Jorge tirado en el sillón, le falta el whisky y ya estamos, bingo, ya estamos todo aquí, olvídate. Lo perfecto es lo contrario de lo bueno, no te olvides. A veces es así, es verdad. Me quiero decirle a Andrea Capalvo, que hubo un conflicto con Facebook y con la página de Ex Level TV, ¿ok? Que no tiene nada que ver con nosotros, pero el tema es que también Facebook es una reverenda bosta, lamentablemente. Así que algunas cosas las podemos manejar y otras cosas que no. Así que gracias por compartir todo y seguí estando ahí. Me encanta que te guste el programa. Vanina, te mando un beso. Eddie, él lo tiene bajo, no es problema de ustedes. Sí, ya sé, estamos viendo si ahora lo escuchamos. Glenn, ¿estás ahí? Are you here? Are you there? Yeah, can you hear me now? Yeah. ¡Vamos! Ahora que prenda la cámara. No, you gotta turn on your camera. Okay, well. I don't know, I'm not a pro at the Skype thing here. Here we go. It's okay. Well, we can hear you, which is the most important part, because if we cannot hear you, there's no way we can do an interview. Así que bueno, ahora lo escuchamos por lo menos y podemos, vamos a preguntarle algo. Meanwhile you realize how to turn on the camera, let me ask you again, how was your beginning, your connection with Hyrax? Okay, I'm gonna have to do this the old phone style, sorry, no picture. Okay. Okay, I was, for some reason things aren't working right. So what I usually do with Fiso, which is the other, the co-host, when he's talking, I pretend I am doing the lip sync. So you can talk, I'm going to pretend I am you, okay? Okay. Okay. For some reason I can't get the picture back. Yeah, okay. I'm trying to fix this. It's okay. Take your time. Let me ask Jorge. Abrazos, okay. Al tío Jorge. Andy. Te mando un abrazo, Andy, okay? Jorge. Oh, Andy es mi sobrino de Rosario. Muy buen baterista también. Mirá, toda la familia. Los Jacobelli somos todos artísticos. Y me contó una vez un tío mío, el padre Inocencio Jacobelli, era sacerdote, que hizo un estudio del árbol genealógico de la familia, que por allá, en las viejas cortes inglesas, hubo un descendiente nuestro, un ancestro nuestro, que era un juglar de la corte. Eso me lo contó cuando yo tenía 13, 14 años. Mirá vos. ¡Qué loco! ¡Glenn! Finally, you came to the life back. I got it in Hyrax. Well, I used to live near Caton, basically just about a block away from him in Long Beach. Really? And, yeah. Vivir al lado del cantante en una cuadra. Yeah. So I've known those guys since the 80s. So when I saw they placed an ad, they're looking for a guitar player, I just answered, and they remembered me, and I came down and auditioned, and
that's how I got the gig. And then Jorge was in the band maybe a month later, just before we were getting ready for Germany. Yeah. And that's the drummer left the band. And so Jorge had what? I think like five practices maybe to get ready to go play in Germany. So I remember Glenn was audition next day for complete 14 songs, who I complete only 12, you remember that? Yeah. And yeah. A couple of practices and fly along because the ticket cannot match with the rest of the band. And was cool because I was in the village in Germany and my at that time I using the tape recorder. Glenn tossed my recorder in the trash can because he was tired to listen the all the, night long. Yeah, forward pause, return, pim pum pa. He was crazy, loco, por, sí. por el ruido de mi Walkman todo sí. el día por el show. Y los shows fueron maravillosos. Cuando terminó, Glenn said, give me the Walkman, yes, push in the trash, said, thank you. ¿Lo tiró a la basura? Sí, sí, yes. No, yeah. no. Sí, estaba cansado del ruido de mi Walkman toda la noche escuchando las canciones, porque íbamos a debutar en el Harley Davidson show and sí. the next day in the Bang Your Head Festival, ¿no? Mirá qué bien, el Bang Your Head Festival. Yo había aprendido 12 canciones y Caden quería 14, y te puedes imaginar que es un matete en 4 días, más el viaje, es un matete aprenderte todo, ¿viste? Todo. Claro, claro. No es música pop o la música de nuestro amigo allá en Puerto Rico, pum, chipum, chimpum. No, esto es diferente. Tenés que hacer memoria. Y Glenn, help me very much. We have a great time together at that time. And was good. Well, it was good. Good experience, ¿no? Okay. Yeah, bueno, yeah. There's someone from Long Beach, Oscar, say, hey, I'm from Long Beach. We're talking about Long Beach. Qué bien. Where are you located now, Glenn? ¿Dónde estás viviendo ahora? I'm not far from Long Beach. I'm in Orange County. Oh, you don't see. Yeah, just like 5 miles away from the 710 freeway, which is like the Long Beach freeway. So I can be there like in 5 minutes. Yeah, bueno, está viendo ahora en Orange County, okay, como a cinco millas donde vivía antes del 710, que es una de las carreteras principales de acá de la ciudad. How was the first time you met Jorge? ¿Cómo fue la primera vez que conociste a Jorge? The first time, well, it was like we were all stressed out because we had to get ready to go to Germany. So it was in that time. Yeah. Okay. Yeah. The first day was at practice. He shows up and hey, nice to meet you, you know, and get the drums going. And yeah, 1, 2, 3, 4. All right, let's practice. right. Bueno, la primera vez que lo conocí a Jorge, hola, ¿qué tal? Y nos pusimos a practicar de una, pues iban al viaje, ¿no? A Alemania. Qué bueno. How are you feeling playing with the guys now in Primal? ¿Cómo te sientes tocando con Jorge, bueno, con Beto, con los otros chicos de Primal? Oh, for me it's the same. I mean, I've played with Jorge for God knows what, 8 years in Hyrax, 9 years in Hyrax. Hace 9 años que estoy con Primal, Jorge Hyrax. Yeah, we have a good chemistry, so It's easy for me to play with him because we know each other so well. So, you know, I don't have to say, hey, we're going to do this. It's like he gets it real fast. And you know, it's just a great team. You know, everyone does their part. How did you deal? I think everyone speaks Spanish in that band, right? No. Sandy, ¿habla español? No. Okay. Entonces, los únicos que hablamos español es Beto y yo, nada más. Ah, Beto y vos, ok. Yeah. Pensé que había, pensé que todos hablaban menos Glenn. No. Oh, ok. So you are talking all the time in English. Yes. Yeah, but, you know, I can understand more Spanish than I can speak, so. That's, okay. I can get
I grew up in a Latino neighborhood, man. So come on. Really? Yeah, Long Beach. Yeah. Long Beach and Carson. You know, it's Carson. You know, my neighbors were Rodriguez and Martinez. And we were the only gringos on the street, so come on. Él está diciendo que se crió con latinos, con gente con apellido Rodríguez, Ramírez, etcétera, y que él eran los únicos, como dijo él, gringos en la calle, en la zona. Qué bueno, qué bueno. Well, Glenn, do you want to stay or do you want to leave? Well, hey, I just want to say thank you, and, you know, I appreciate you having me on. And, Jorge, I'll see you soon. And, you know, check out the new Primal record when it comes out. Just a real thing. It's called Iron Age. And we hope to get in the studio, I'd say, August, September, as soon as all this craziness ends and we can get back to what we need to do. But, you know, the music's all written. It's all demoed and ready to go. We're just waiting to get with our producer and start putting it together. So look out for Primal for this next year. Totally, brother. Thank you for participate in this conversation, okay? Take care. Love you, Jorge. Talk to you later. See you, man. See you. Okay, bye-bye. Bye-bye. So, así que ahí decía Glenn que están, ya tienen todo armado para el nuevo disco, entonces. Sí, tenemos todas las bases, todas armadas. El álbum lo grabamos en mi estudio. Yo tengo un estudio, vos lo conocés. Sí. Y bueno, tenemos todo, no tenemos que ir a un estudio a rentar para grabar, grabamos todo acá en casa, pero lógico, todos tenemos las partes, todas las canciones están terminadas, lo único que tenemos que hacer es tocarlas juntos un poco más para agarrarle, ponerle la frutillita del helado, el sentimiento final, cuando porque yo puedo ejecutar los temas solo, con los playback, todos hacen lo mismo, pero cuando estamos todos juntos, se derrite como queso en la hamburguesa, ¿viste? Entonces hay que hacer un poco ese proceso y ya después empezar a hacer los tracks. El álbum va a ser grabado en mi estudio con la producción de Iggy Dolby, así ya se llama en internet, que es Ignacio Lisavensky. Iggy, Iggy, el argentino. Sí, él es argentino. Fue guitarrista en el grupo Arco Iris cuando Gustavo Santaolalla abandonó la banda. Pero él se vino de muy joven acá a Estados Unidos, a Hawái. Yo lo conozco por Alejandro Lerner, me parece. Pues también, él fue el productor de Alejandro Lerner por mucho tiempo. Uh-huh. Él trabaja para Walt Disney Productions. Ah, es sí, un mira. Ingeniero, no, es un ingeniero tremendo, de primer nivel, ganador de un Grammy, entre otras cosas. Y él me armó un sistema Pro Tools de última generación. Lo armó, me seteó una tremenda computadora, viste, de esa, creo, como la de Viaje a las Estrellas de ahora, viste, un tremendo camión. Y bueno, él me armó el estudio, o sea, yo estoy con dificultades visuales para poder operarlo, sí, estoy aprendiendo, sí. Y no sé, como vos no podés ser guitarrista, ni baterista, ni bajista, En poco tiempo, yo aprendo para hacer los demos o ensayos, pero cuando son grabaciones en serio, él viene y opera el Enterprise, como digo yo. Se sienta en el Enterprise y dice, ok, risk is our game, ¿no? Y vamos para adelante, ¿no? Pero Ignacio es una gran persona, un gran artista. Mira, me olvidé, vos sabés que cuando apareció Glenn, me olvidé de mostrar, acá tengo la tapita del primer disco de Primal, sí, que la voy a acercar a la cámara pues, para que vean, está firmada por Beto, por Glenn y por por uno que creo que toca batería, que no sabe tocar bien lo único, pero bueno, no voy a decir el nombre para que... Ese arte fue hecho por el guitarrista del grupo Hatzelot, que se llama Richard Dooley.
es un amigo de Beto, es argentino, ese arte fue hecho por él. Está bueno, me gusta. Aparte, usaste mi color favorito, que es el verde esmeralda. Sí, y ese mismo diseño es el que siempre me acompaña en las giras, que los parches del bombo del frente tienen ese mismo logo, ¿no? Me tenés que guardar un parche de bombo para mí, ¿ok? Mientras los use, no. Cuando deje, cuando cambien de logo, el logo en algún momento, si lo llegan a cambiar o le agregan una letra a la nombre o lo que sea. Cuando está la oportunidad de cambiar un diseño, ¿no? Para hacerlo nuevamente, contá con ello, eso. Ahí está. ¿Vos te acordás cuando hablamos antes de que empiece la banda? Me preguntabas el tema de nombres. Che, ¿qué te parece Primal? ¿Te acordás cuando tuvimos esa conversación? Decía, sí, suena fuerte, ¿viste? Me preocupaba por Primal Fear. La verdad que te dije, mirá que está Primal Fear, ¿viste? Pero hay muchos Primal en internet, ¿no? Seguro. Es un buen nombre cuando en el principio de Primal fue, yo me encontré con Beto en el NAMM, él me contó que se había ido que Logos ya había terminado y que tal vez iba a hacer un disco solista, y dije, mirá, yo tengo una banda en California, bla bla bla, con estos músicos, si necesitas podemos probar algo. Bueno, así empezó. Ahí tenemos imágenes de fondo, mientras vos estás hablando de Primal. Una canción de Fiction, entonces, y otras más, y las empezamos a armar. Le gustó y él vino, voló de Miami a Los Ángeles, vio el ensayo con las canciones y dijo, qué bueno que suena esto. En ese momento fue cuando vino Glenn Rogers, que se lo presenté, y Beto me dice, no, loco, yo apuesto a las bandas, yo creo en las bandas, no en en lo del solista, y dijo, vamos a hacer una banda. Y después empezamos a pensar los nombres, y Beto vino con el nombre, dijo, ¿qué te parece Primal? Y nos pareció bien, que ahí te pregunté a vos y a mi amiga, y así quedó bautizado Primal. O sea, para mí, Primal es un proyecto, más que una banda, es un proyecto musical que se llama Primal, ¿no? Claro. En el cual ya pasó el primer chapter, que fue un disco editado en Argentina y en Estados Unidos, en idioma inglés, que tiene un tema que se llama Cautivo del Sistema, un clásico de B8, que hicimos una nueva versión, que le encanta a Beto, y en ese tema tuvimos un invitado especial como Rudy Sarzo, ex bajista de Whitesnake y de Ozzy. Quiet Riot. Quiet Riot, que él grabó en ese tema. Y ese fue el primer chapter, que fue en inglés todo el álbum. Hay una canción que se llama Freedom, que no fue muy conocida, y es espectacular. Se le invito a que lo busquen en internet o lo bajen de las plataformas. Freedom es un excelente, es muy especial ese tema. Mira, lo pusieron, el tema Cautivos lo pusieron en el número 8 y le pusieron la B chiquita, a ver si ahí está. B8, Cautivos, es decir, viene tema 1, tema 2, tema 3, 4, 5, 6, 7, B8, Cautivos del sistema. Y esa canción Freedom tuvo muy buena repercusión en Europa, gustó mucho. Pero en fin, ese fue el primer chapter, que fue en inglés, y realmente no sé a todos nuestros queridos amigos de Argentina hasta dónde lo absorbieron, porque los argentinos somos seres únicos e irreemplazables. Pensamos de una manera total, y de repente les habrá parecido un poco raro que Beto cantar en inglés, ¿viste? Porque como así fue en la época que éramos chicos, que era catchy cantar en inglés, porque todos cantaban en inglés, pero cuando aparecieron, qué sé yo, los gatos cantando en español,
y muchas bandas más, ¡wow! ¡Qué diferente! A sí. partir de allí, todas las bandas argentinas, todas cantaron siempre en español. Lo que pasa es que acordate que Beto, dentro de todo, él formó un poco esa corriente de ser nacionalista, entonces... Pero totalmente, lo que tratamos de hacer con Primal, que esto es bueno decirlo por los oyentes de Argentina, ya que está, le mando un saludo a la radio del interior de Argentina, al programa Ven a la Eternidad, a Fernando, a Jorge, que me mandó un saludo hace un rato. Lo que quiero que comprendan, que nunca lo dijimos ni nunca lo hablamos esto, es lo siguiente. Por razones de elección de trabajo y de vida, Beto vive en Miami, ¿correcto? Claro. Yo, ya saben, me trajo Testament, que eso hace me acordar de terminar lo que quedó cortado. Ah, sí, sí, sí. O sea, tuve la posibilidad de tocar con ellos, pero como vos dijiste que tocó en Testament, no, y no quiero que haya malinterpretación, pero somos como hermanos. Cuando Chuck presenta un nuevo disco, estoy invitado a todas las fiestas, pasamos Navidades juntas. Te voy a mandar una foto de mi primera Navidad en San Francisco con Chuck Billy y con el hijo y todos ahí en la fiesta de Navidad abriendo paquetes. Mirá las cosas. Qué lindo. No quiero que haya malinterpretación. A lo que te quiero decir es de que al público de Argentina, sí, que tal vez se sintió cosquillita en la oreja, porque los que fomentan el nacionalismo y fuimos contra la dictadura y que nos metieron en calabozos y que si teníamos el pelo largo nos lo cortaban, o venías manejando tu Fiat 600 cuando pudiste, después de tanto trabajo. Yo tocaba con una banda que llamaba Caballo Vapor, que fue la primera banda con la que trabajé. Toqué con solistas, pero la primera banda Caballo Vapor, y de repente iba por la avenida Chiclana, ¿viste? Ahí cerca de Pompeya, y cuando la bajada del puente, ¡pum! Reflectores de los militares, te bajaban del auto, te ponían la cabeza contra el piso, te metían el borseguí, te revisaban el auto y que no te encuentren ningún libro de política. Sí, porque, sí, olvídate de Trotsky. No, olvídate. Lenin, Trotsky, te cortaban los asientos con el cuchillo a ver si tenías cosas escondidas. Y bueno, somos gente fieles a nuestros sentimientos y odiamos las cosas malas que pasan en Argentina, como esos señores jueces que no pagan impuestos y dejan en libertad a criminales. O sea, un policía, un doctor se infesta de coronavirus y muere a veces, como han muerto varios, cumpliendo su deber. Y el que está en prisión cumpliendo una pena, porque no fue un buen muchacho, robó, mató, violó, asaltaron a los ancianos en su casa, haciéndole el cuento del tío. Bueno, si un doctor puede fallecer, arriesga su vida cumpliendo su deber, vos moriste cumpliendo tu condena porque vos te lo elegiste. ¿Me comprendés? Y los señores jueces, qué lindo. La gente hace ollas populares, qué bien, para ayudar al prójimo. Y ellos no pagan impuestos. Si ellos pagaran impuestos, tal vez el vecino que comparte su pan no tendría que hacerlo, porque el país tendría mejores recursos. ¿No te parece? Entonces, sí. ¿Cómo te puede juzgar a alguien que te falta el respeto? ¿Vos qué opinás? Como esas señoras, esa gente que fueron atacados estos días por delincuentes que salieron a la calle y ya salieron y andan un poco más, andan con un fal por la calle. Pero bueno. Sí. Lo que pasa es que no sé bien, no, no,
Mirá, yo estoy acá y me voy guiando un poco por lo que dicen los medios, y después tenés los medios que tienen una corriente, los medios que tienen otra corriente, no sabes a quién carajo creerle. Pero la realidad es esa, la realidad es esa. Acá hay una realidad. Todo el parlamento argentino cobra un sueldo igual que el doble del parlamento español. Y los dos países tienen la misma cantidad de habitantes. Con la diferencia que Argentina, con sus nuevas autoridades, están tratando de evitar el default. Al nuevo presidente le cayó una papa muy caliente en la mano, que cuando está tratando de solucionar problemas económicos, le cae esta papa gigante de la pandemia, sí, que lo totalmente te hace un terremoto y que está haciendo todo lo que puede. Eso es lo que yo veo a través de las noticias de diferentes medios, como para hacer un balance. Entonces, vos decís, el Congreso, he visto congresales que dijeron, me da vergüenza cobrar el sueldo porque no estamos haciendo nada. Y lo han dicho, ¿sí? Y por sí, lo que vi en las noticias. Le dijeron, sí, no hay problema, usted no lo quiere cobrar, usted no lo cobre. Pero todos los demás siguen cobrando, ¿viste? Como algunos expresidentes, ¿no? Que cobran su jubilación seguramente como expresidente y siguen cobrando su sueldo como senadores. Yo no entiendo. Los que tienen cargos políticos en nuestro país, la política en nuestro país al que se pudo meter es el mejor negocio del mundo, me parece, para los que sí, coincido. Pero a lo que yo voy es esto. Si el país está bien, ellos también van a estar bien, ¿viste? Y córtenla con las dinastías, esto puede ser la dinastía Qin, ¿viste? Que están todos por 20, 30 años, el mismo sindicalista por 30, 40 años. Entonces el país trabaja para vos no trabajás para la gente. En nuestro país de adopción, Estados Unidos, todo lo critican a Trump, como lo criticaban a Obama y lo criticaban a Bush, pero lo bueno que tiene este lugar es que son dos periodos de tiempo, son 8 años. Sí. Y si te viene el primero, ganas el segundo, después te va. En Argentina no son 4, nunca sabés. Y después me voy yo y queda mi hijo, ¿viste? Entonces, eso está mal. Entonces, lo que le quiero decir, que fue un mensaje, no mensaje, pero estoy hablando de política y no me gusta, porque yo soy músico, como ciudadano del mundo, veo que hay clases directivas en Argentina que están muy bien y que por lo menos los medios no dicen nada en que están ayudando. Y si están ayudando, háganmelo saber, no a mí, a todos los argentinos, los que vivimos en el país y en el exterior, porque nos harían sentir mejor, más contentos. ¿Me entendés? Como el presidente, el tema de las cuarentenas lo está haciendo excelente, está cuidando a la gente. Lo único que le diría a la gente es que tengan paciencia o que se cuiden mucho, porque si sin trabajar no sé. es todo un tema, gracias, claro, Eddie, está ahí. Sin trabajar no podés comer, no podés vivir. Claro, es claro. Fácil decirlo, como dicen algunos, que no habrá nada, y porque están cómodos, pero hay mucha gente, el cartonero, si no trabaja, el que trabaja en un taller mecánico, el que lava auto, el mozo de un restaurante que se está volviendo loco porque vive más de la propina. Claro. Hay muchas cosas, pero cuídense, barbijo, lávense las manos, gafas, algo. Por favor, cuídense, porque esto ya va a pasar. Pero volviendo al argentinismo del disco de Primal, lo que le digo a todo el público que sigue a Primal, y que sigue a Beto y lo quieren, porque es la leyenda del metal argentino, y bien merecido se lo tiene, es que con Beto, el decidir de hacer el disco en inglés es porque queremos hacer música para todo el mundo. Tratar, claro, aunque somos, como dice Beto, lechuzas cascoteadas y viejas,
Queremos tratar de hacer una música que sea para todo el mundo. Pero eso es lo que renegaron prácticamente todos los que lograron cierta fama en Argentina. El primero y principal, Walter Giardino, toda su vida se... no renegó, sino de que sintió de que si él hubiera logrado que Rata cante en inglés, hoy Rata está al nivel por ahí de las bandas más conocidas del planeta y no totalmente, conocida a nivel... ¿Entendés? Totalmente. O'Connor, en la charla que tuvimos en Nueva York, él me dijo, ¿sabés, Jorge? ¿Sabés, Jaco? Me dice, estoy aprendiendo, quiero aprender inglés porque con fonética... Aprender inglés por fonética no sirve porque no puedo expresar mis sentimientos. Tengo que estudiar inglés porque quiero cantar en inglés. Entonces, el mensaje para los argentinos, nuestros, la gente que nos hizo ser alguien, ¿no?, en la música, porque nos vinieron a ver a los clubes, nos soportaron con sus tickets, con comprar la remera y todo lo demás. Quiero que comprendan esto. El disco de Primal 1 en inglés es porque queríamos entrar, queremos abrir la puerta en un mercado mundial. De hecho, en Europa lo están conociendo y hay muchas reviews en Facebook que pueden ver que nos han dado 8, 9 puntos en Europa, en Estados Unidos, por la calidad musical, los detalles musical, interpretación, e inclusive ha mencionado que Beto es un cantante diferente, porque es un cantante melódico, que no grita, que no hace lo que estamos acostumbrados a escuchar, claro, en heavy metal, pero, viste, pudimos, aunque sea, empujar la puertita, porque, lógico, en Europa, tanto a Glenn como a mí, nos conocen por Hyrax, banda de thrash metal, a Sandy lo conocen por Ruthless, otra banda de trayectoria, porque también tuvo en Bloodlust, pero más chica, y ahora Burke, ex guitarrista, estuvo 8 años con Resistance. Entonces, acá tenemos un combo, baterista argentino, cantante argentino, que se atreve a cantar su primer disco en inglés, que no es cosa fácil, y nadie lo hace, ¿viste? Entonces... Sí, lo que pasa es que acordate que, Jorge, pensá que esto, el que quiere criticar va a criticar de hasta cómo tenés el corte de pelo. Así que para esa gente, te digo, para esa gente yo ya no gasto energía, porque he visto gente que... Yo hablo malísimo el inglés, lo hablo malísimo. Ya lo sé que no lo hablo bien. Pero yo me siento al lado de un músico. Yo me siento al lado de alguien que de repente tiene un temperamento complicado. Yo estaba al lado, por ejemplo, una de las entrevistas más difíciles que tuve fue con Gene Simmons. Es un tipo medio prepotente, con su personalidad, tiene con qué darse de importante. Y hay que estar hablando con un tipo que te marca lo que... Che, dijiste mal tal palabra. Te digo porque me lo hizo un par de veces, no solo una, 2 veces me lo hizo. Es decir, en cada entrevista con gracia, con buena onda, no es con mala onda. Pero... No. La gente dice, mirá cómo habla el inglés. Loco, sentate al lado de Gene Simmons, sentate al lado de Robert Plant y entrevistalo a ver si podés. Así que, te digo una cosa, yo no gastaría tanto onda. Ya explicaste, la gente que quiera censurar a Beto o a Primal porque no está haciendo metal, true metal en español, más fan con culus. Así de sencillo. Te cuento dos cosas. Sí, termina. Expliqué por qué lo hicimos en inglés. Yo he leído cosas que le han puesto a Beto. Che, ¿por qué te buscaste una banda americana? Caminá por los barrios que acá hay buenos músicos. Flaco, apagaste la radio antes que la inventaran. Beto está viviendo en Miami, no está viviendo en Argentina. Entonces, bien, está con músicos americanos. Esa es una. ¿Por qué se hizo en inglés? Ya se explicó, para que el que no la entendió se dé cuenta de que no es una cuestión de porque vive en Miami y canta en inglés. No, es por una cuestión de abrir un mercado mundial, porque la totalmente es la lengua internacional.
pero la Iron Age, para que estén todos más contentos, viene en dos idiomas. La edición para el resto del mundo y la edición para el público hispanoparlante. O sea, bien, cuando salga el disco, vas a tener el Iron Age, que sería la era del metal en español, y no tenés que tener problema porque todo el mundo, lógicamente, no habla inglés. Entonces, eso ya está aclarado. Y lo que hablé del tema político es, si alguien se sintió molesto o algo, no es mi intención. Es lo que yo escucho de los servicios de internet, de noticias de Argentina, porque el único canal oficial que entra en este país, ya sabemos cuál es, y realmente escuchás más en otros servicios que en el televisivo. El televisivo es más el teleteatro o qué sé yo. A una señora. Acá dicen que estás en Estados Unidos, dice Di Gordon. ¿Qué idioma vas a hablar? Lógico. Bueno, estamos. Acá es Spanglish, ¿no? Hay español e inglés, Lo que yo noto acá, entra un solo canal. ¿Viste? El de las tres pelotitas. Es el que entra. Y yo veo los noticieros, ¿viste? Y hace 3 días que dijeron de que en Argentina estaban pidiendo los superpoderes de nuevo. Los que ya hicieron su desastre en su momento, estaban pidiendo los superpoderes de nuevo. En el canal de las tres pelotitas, sí, de repente le hacen una entrevista a una Fimes y el noticiero dura 1 hora y media y 20 minutos es el de la Fimes, 20 minutos del que tiene el merendero, que está muy bien, 20 minutos del geriátrico y se acabó el noticiero. Entonces, uno que está fuera del país se informa a través de otros medios. Entonces, entre todo, haces la ensalada. Lo que me quiero referir es de que lo que yo manifesté, que es lo que yo siento, es debido a la información que uno recolecta, y si alguna no la comprendí o es errónea, y alguien lo sabe por ahí, me mandan al Facebook: che, flaco, te equivocaste, esto no es así, o mirá, fue así. Bienvenido, por Messenger, no me llenen la página, mándenme el mensaje, pero me siento triste de lo que pasa en el mundo y lo que le está pasando a nuestra gente allá. Tengo mis hijos y también la están peleando. Tengo mis amigos, también la están peleando. Le mando un saludo a Willy Quiroga, el bajista de Box Day, que este domingo cumple años. Mirá, Willy. 80 años, Willy. ¡No! Quiroga. ¡Qué loco, Willy! La leyenda del rock, que tuve la satisfacción de compartir con él escenarios en Badía y Compañía y en la fiesta del Canal 13, cuando hicimos Manal Box Day, Box Day Manal, que fueron una serie de shows en televisión, cuando fue el regreso de Javier Martínez, ¿no? Qué bueno, vos sabés que estuve en los 25 años de... Javier cantaba, yo fui elegido por él en la batería, estaba Aldo Giacomino en guitarra, Luis de León en el bajo, Saiko, que era un saxofonista que tocaba ¿cómo se llama? El teclado. Hicimos una campaña linda, fueron 2 años, se grabó un álbum que por problemas de producción no fue editado, pero tenemos 4 canciones que las pudimos rescatar del máster: Jugo de Tomate Frío, Una Casa con los Pinos, que después la hizo O'Connor, en fin. Un saludo para Willy Quiroga. Che, Jorgito, mirá, se nos acabó el programa y nos quedó un montón para hablar. ¿Qué pasa si te invito otro día? Y cuando seguimos charlando. Yo sabés que hablo. Ya sabía, si cuando nos ponemos a hablar por teléfono son 2 o 3 horas por lo menos. El tema es que, bueno, ya hace 2 horas más o menos que estamos y me gustaría dejar un poco para otra oportunidad. ¿Qué te parece? Cuando vos quieras me das un toque y listo. Y hablamos.
Así aparte que... tenés un montón de historias para contar, así que imagínate que te podemos hacer hasta un programa especial con vos directamente. Lo que vos quieras, le agradezco a Fitu por la entrevista, a vos. Puerto Rico es adorable. Otro día te cuento el viaje que hicimos por allá con Glenn, que fue muy lindo, memorable, como decía Badía, memorable. Les quiero mandar de corazón un fuerte abrazo a todos los oyentes de tu programa, que está diseminado en el mundo net, que se cuiden, que hagan caso a todo lo que es profiláctico para que podamos sobrevivir esta pandemia, se tengan paciencia, aprovechen este tiempo para regar el árbol interior de cada uno. Che, te digo, 640.000 personas te están mirando en este momento, bueno, un poquito más. Para que la gente se dé cuenta, como la película de Luis Brandoni, Darse Cuenta, vean, sí, nada, es buena, es vieja, pero es buena, te vas a dar cuenta de muchas cosas, y que si este es un momento de reflexión, este es el aquí y ahora, el presente que tenemos que ver, el pasado hermoso o no, cenizas, el futuro está por venir, y cuando llega, como dije antes, es el presente. No estamos solos en el mundo, juntos somos más, y no dejemos que las cosas, la mala vibración, no nos afecten, y agradezcamos todos los días el nuevo día del soplo de vida que nos dio el Creador. Jorgito, mil gracias por estar acá, te prometo que vamos a volver a charlar. Bueno, gracias, te mando un fuerte abrazo, sabes que te quiero, y gracias, gracias nuevamente. Dios los bendiga a todos y estamos al habla. Buenas adiós, noches. Adiós, saludos a tu mujer, adiós. Gracias. Jorge Iacobelis, qué maestro, qué ídolo, un querido amigo. Fisu, a ver si estás por ahí, así te veo. Sí, un sí, poquito. estoy aquí, y nada. Feliz de escucharlo a Jorgito, porque si bien, como él contaba, ¿no? Hacía mucho que... ya me pongo en pantalla, así no me haces la mímica. Ahí está. ¿Cómo se llama? Según como él contaba, o sea, él ha tocado con tanta gente y está mezclado con tanta gente, ¿no? Que a veces, bueno, nosotros estamos aquí. Quizás para nosotros ya se ha convertido en algo común, ¿no? De repente sí. Estar con personalidades, como el caso tuyo, que estás entrevistando todo el tiempo. A mí en su momento que me tocó entrevistar a un montón de gente. Y ahora me toca estar en la cocina. Y yo veo las reacciones de las personas y digo, wow, qué brutal, qué cosa linda, ¿no? Sí, y eso sí, lo genera la música, el arte. Así que sí, en verdad, ahora vos viste, ¿verdad? Es precioso. Qué charlatán que es este Jorge. No paraba de hablar. Y no para todavía. Y no para. Y no para. Ahora paró. ¿No? Es que cortó. ¿Cortó? No, sí. Pues lo vi que se había sumado vuelta a la charla. Digo, bueno. Sí, yo pensé que se iba a enganchar. Quería decir algo. Pensé que se iba a enganchar ahí. Pero yo lo veo ahí, está ahí. Sí, sí, pero ¿estás ahí? Cortó el volumen para que no escuchemos lo que habla. Ah, bueno, pensé que querés. Jorge, si querés decir algo, ¿te faltó algo? ¿No vas a mandar una pizza o algo? Tengo hambre. Ahí te mando. Te mandamos una faina con una proboleta también. Con moscato. Te mando unos bocaditos para rayo, los perros. Un moscatito. Moscato, pizza y faina. Rayo, moscato y pizza. ¿Cuánto hace que no tomo un moscato? Créeme. Yo no bebo alcohol. Pero el moscatito, en una comidita como esa, nunca está de más, ¿eh? ¿Qué te parece? Está brutal, hombre. Y los asados, escúchame, Jorgito, los asados. ¿Le seguís dando a los asados o cuesta más ahora que estamos tan lejos de casa? Bueno, vos sabés que en nuestra ciudad, Los Ángeles, hay varios lugares argentinos. Sí. Pero la vaca no es argentina, no. Pero está corte argentino. Sí. O sea... A veces cuando vas a Buenos Aires te dicen, che, no extrañás el asado. Y no, viste. Claro. No extrañás
¿Y pero qué cambiaste los hábitos? No, es que acá hay también asado. Sí. ¿Viste? Sí, sí. Eso, en Japón no sé, porque cuando yo fui a Japón y me venían con el sushi, a mí el sushi no me gusta. A mí la tampoco. Verdad no me gusta. El pescado crudo no me gusta. No me gusta, a mí tampoco. Cuestión, ¿no? Y me acuerdo que estábamos con Glenn en Tokio y viene Keaton y dice, vamos a ir a un restaurante que nos invitaron. Bueno, fuimos y vinieron con sushi. Y bueno, el otro día fuimos al mismo restaurante, pero nos trajeron sándwiches de turkey o cualquier. Estamos cansados. Y aparte, si no tomás jengibre, ¿cómo se llama? El ginger. Sí. Si no tomás ginger, te podés enfermar. De claro. hecho, Lance tuvo una descompostura tremenda porque no tomó suficiente ginger con el pescado crudo. Hace daño, hace daño. Bueno, comida hay en todo lado. Acá asado podés comer. En Japón no vas a poder comer asado. Eso es muy raro, ¿viste? Mirá, nunca comí. Mirá Lucas Gordo, que se pongan en Lalas, dice. No, ahí, ahí le mandaron Chivo, que se pongan algo. Ahí vos querías una pizza, bueno, por lo menos una pizza. ¿No? Claro, loco, que la gente de Lalas, bueno, acá a Puerto Rico no llega, pero bueno. Pero ustedes, por lo menos ustedes. Ustedes la dirección. Ustedes por lo menos la pueden ligar ahí, la pueden cachetear un poco. Las comidas no se extrañan, porque viste, aparte mi señora cocina, viste, entonces la milanesa con mozzarella no falta, ¿no? Claro. Todo ese tipo de comidas tradicionales para nosotros. Ajá. Las tenés y hay lugares lindos donde podés comer o comprar para hacer tu propia. Pero ustedes están salvados porque están con sus mujeres argentinas. En el no, caso, mi mujer no es argentina. Ah, no, contame, ¿qué es americana? Así es. Ah, mira, igual que la mía. Entonces el que está salvado es Lucas, que él tiene una mujer argentina y le puede cocinar comidita argentina. ¿No es cierto? Él está salvado. Yo no, yo como comida, ahora estoy comiendo comida típica. Te digo, Jorgito, si venís a Puerto Rico, tenés que llamarme, porque nos vamos a hacer una recorrida de restaurantes que créeme que la comida de Puerto Rico es lo mejor, créeme, es lo mejor. Te comés todo. Tenemos a la gente de Corto, mirá, saludo de la gente de Mena Income Tax. Le saludamos a la gente de Mena, un abrazo, qué bueno que estén ahí, qué lindo. Querido, que ya va el anuncio de Mena. Sí, sí. Que nos comimos como dos anuncios de Mena. En Puerto Rico fui a una hamburguesería cerca de donde vivís vos. Sí. Que están los puentes. Ah, eran mortales. Sí, eran mortales. La hacen de varios tamaños, chiquitita o grande, y te comes. Es el lugar. Que está frente al mar. Que está frente al mar. ¡Qué buena que eran esas hamburguesas! Sí, te comés un montón. Che, vamos a comer a tu casa, Jorgito. Todavía me debes un asado vos, Me debes un asado. Esperen, como 2 años. Esperen, no hagan eso. No hagan eso. Espérenme, avísenme con tiempo. Me tomo un avión, arranco para allá. Escúchame, Fisu. Te vas hasta Miami. Sí. Lo agarras a Beto, te lo traes. Lo puedo llevar a Beto. Lo puedo llevar a Beto. Sí, yo lo tengo a 2 horas, Beto, de acá. Está cerquita. No, Puerto Rico es muy lindo, me encanta. Sí. Yo fui, dimos un concierto, que ahí nos encontramos con el cantante de Metal Church. Ajá. Que estuvo con nosotros en el concierto. Ah, sí, porque él vivía acá, él vivía aquí y estaba casado con una puertorriqueña y estuvo muchos años viviendo acá. Y podés creer, de todos los años que vivió, el tipo no aprendió a decir ni siquiera hola en español. No te puedo creer. Sí, me imagino, ¿no? No, pero es muy lindo Puerto Rico. Sí. Había un baterista que se llama Max, que se hizo muy amigo mío. Ahora estamos un poquito desconectados con él, pero siempre me manda saludos de Puerto Rico, la gente macanuda. Y yo tengo un amigo que se llama Roberto Carrero, que él fue stage manager de Motorhead, de Stripers, de Michael Schenker. Sí. Él fue el que me conectó para que
en una gira de Michael Schenker, yo fui como baterista backup, sí. Porque el baterista de él, Peter Holmes, andaba con problemas de salud y habían tenido que cancelar un par de shows en la gira. Y no podía, si cancelaban shows, se caía la gira, ¿viste? Por una cuestión económica, no podían cancelar shows. Sí. Lugares como el, ¿cómo se llama? Como el Hard Rock, no el Hard Rock Café, perdón, el House of Blues de Chicago, sí. Sí, sí. De Nueva York, esos lugares. Entonces no podían cancelar shows. Entonces yo fui a hacer la gira como baterista suplente. Al final no pude tocar. Hacía las pruebas de sonido y me quedaba ahí atrás. Claro. Si sacaban la banderita, ¿viste? Como en la carrera de Fórmula 1. Sí. Que el muleto, entra el muleto. Y bueno, y este Roberto trabajaba con Michael. Este fue guitarrista de Hyrax en el concierto del 2003 en el Bangor Head Festival, cuando yo debuté, ¿no? Y él es de Puerto Rico. Ese es el punto, de Puerto Rico, sí. Y yo siempre le hago bromas a él, ¿no? Porque es el abuelo de él, no sé, creo que tiene o tenía 110 años, una cosa así, y pelo largo, y bueno, y él me contaba cosas, me dice, cuando llegue, me dice, no es una broma, te digo cómo habla, me decía, cuando llegue a Puerto Rico va a escuchar la bomba y plana en el aeropuerto. La plena, está la plena, todo sí. Muy bueno. Es verdad. Y me decía, si quieren ir al centro, te tomás la guagua. Decía, la guagua, la guagua es el autobús el que te lleva. Claro, sí. Claro. Tengo muy buena relación con gente de Puerto Rico. Sí. Muy buena relación con todos ellos. Así que. Ahora, ¿no te llamó la atención cuando llegabas a Puerto Rico en el avión? Que cuando estábamos llegando, que decía, bueno, señoras y señores, bienvenido, estamos llegando a San Juan de Puerto Rico, que dice, viste, el capitán, y toda la gente empieza a aplaudir en el avión. Sí, sí, todos aplauden. Es el único. Metí un gol Messi. Sí, no. Es el único lugar en el mundo donde cada vez que aterriza, la gente aplaude. Es automático. Todo el mundo aplaude. Aterriza el avión a Puerto Rico. Todo el mundo aplaude en el momento que está aterrizando. Me ha pasado de viajar y que aplaudan, pero no sabía que cada viaje es así. Hablando de Puerto Rico, siempre. Vos llegás a Puerto Rico y todo el mundo aplaude, es increíble. Pero para, mira, porque como lo tengo a Jorgito activado, dame un segundito que tengo que hacer una marca divisoria de lo que es el Explos con esto, prácticamente. Señores, bienvenidos. Esto es el After Show. Oficialmente esto es el After Show. Estamos aquí hablando con Jorge Jacobelis, baterista de Primal, señores, donde en verdad lo que estamos hablando ahora no tiene nada que ver con música ni rock. Ahora vamos a alimentar las glándulas de comer, la panza, todo eso. Así que, señores, bienvenidos a los que se están conectando en este preciso momento. Estamos aquí junto a Lucas Gordon y nuestro invitado de lujo, el señor Jorge Jacobelli. Bienvenido, Jorgito. Ya estamos aquí. Ahora vamos a hablar de comida. Olvídate. Vamos a hablar de comida. Vamos a engordar. Porque esta cuarentena, si digo bien, es para engordar. Porque yo he engordado que no te cuento. Y este es el after show. O sea, ya terminó el concierto. Los roadies guardan los equipos. Están guardando. Están guardando. Vamos al camarín, tirás las zapatillas, pegás un baño. Si el camarín tiene baño. Exacto. Y decís, y está la gente Yo ya vengo. Está la gente que quiere entrar y sí. Vos le decís, no, por ahora no, porque queremos descansar. Y claro. No queremos que se coman el catering, porque viste, terminó el show, tenés hambre, está cansado, y vienen todos y una cervecita de acá, de allá. Exacto, como pasó en exacto, eso mismo pasa. Sí, como nos pasó en el Uniclub con la primera tour de Primo, ajá. Que terminó el show. Y nos fuimos al camarín, había más gente adentro del camarín que en la sala de concierto, y cuando quería, tráeme una agua, no hay más, sí. Tráeme cerveza, se acabó, sí. Tráeme un cubito, se derritió, ¿viste? Sí. Rayo. Ah, bueno, estamos en tu after show. Sí, ahora estamos en el after show del programa, ahora es donde nos distendemos y hablamos de babas, hablamos de cosas, hablamos de la vida, incluso hasta podemos hablar de política, porque es imposible ser rockero y no hablar de política, porque el rock y la política van de la mano. La política
domina tu vida, porque como me enseñó una vez mi tío, me decía, la política domina tu vida porque si la política es buena, podés progresar, podés comer, podés aspirar a cosas. Hay un gran amigo mío que se llama Claudio, que él me dice, estoy frustrado porque no puedo hacer lo que quiero hacer, pero no por mí, sino por la gente que maneja el medio ambiente y no me permite ser. Sí. ¿Entendés cómo es la cosa? Sí, sí, pero sí. Todo está vinculado. Pero esta cuarentena, pero Jorgito, esta cuarentena nos vino bien, en verdad. O sea, a nosotros no sé si tanto, pero al planeta le ha venido bárbaro, porque he leído una nota en donde decía el encabezado, sabemos que a veces los títulos son tentativos para poder leer el resto, pero este encabezado decía, milagrosamente y inexplicablemente, en el Ártico la capa de ozono se cerró. Sí, es verdad, lo escuché. E inclusive te cuento, los pingüinos andan caminando por la calle. Andan paseando, es verdad. Los lugares australes, los osos también. Es verdad. Todos los animales recuperaron la ciudad. Y mirá, acá Lucas, que vive en Hollywood, ¿viste? Ahí donde está el teatro chino. Te lo puede decir, porque ahora hay más hombre arañas que antes, ¿no? Ahí en la calle hay más hombres arañas que antes. Es verdad. Claro. Todos vuelven, claro. Sí. La capa de ozono, el oxígeno. Es verdad. Tengo un amigo que se llama Cristian Maidana. Sí. Mirá, lo quiero como... Es genial. Vive en la ciudad de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, que gracias a Dios la pude visitar varias veces. Él me contaba que el cielo, te estoy hablando de Ushuaia, que no hay polución, el cielo se ve más brillante, el aire. Viste, yo vivo cerca del mar, vivo a 2 millas del mar. Siempre acá está fresco, viste, no necesita ni el aire, viste, porque abrí las ventanas de noche... Y socorro, ¿viste? Qué envidia. Escuchame, Jorge, yo vivo a 10 minutos de la playa. Estoy al lado del mar, estoy en el océano prácticamente. Y abro la ventana y me muero de calor. Acá hace un calor todo el año, Pero yo ahí me asusté cuando estuve en tu ciudad. Ajá. Porque me dicen, se viene la lluvia. Ajá. Y voy a salir corriendo, ¡bum! Se largó una lluvia tremenda. Sí. El agua era caliente. Agua caliente. Prendió el calefón. Agua caliente. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Acá no se usa. Al menos yo en casa, yo tengo, por ejemplo, un calentador de agua solar en el techo, ¿verdad? Que el agua calienta y todo. Pero vos sabés que no lo usamos. Pará. Sos muy tecnológico. ¿Es un calentador solar. Que tiene pantalla o tenés una palangana de chapa? ¡No! Sí, la palangana la dejo arriba hasta que se caliente, ¿viste? Después me la he hecho. ¡No! ¡Pará! ¡Pará! Bueno. Te cuento. Son paneles solares, son 2 paneles solares con un tanque donde almacena el agua y esos paneles mantienen el agua siempre caliente para cuando uno la necesite. ¿Entendés? Pero sí, yo te digo, yo en Puerto Rico he descubierto cosas que yo no lo podía creer que existían y existen y funcionan a la perfección. Es maravilloso, yo te digo, la tecnología. Bueno, nosotros hace poco, en todo lo que es el estudio, mi casa y todo, hemos puesto toda la tecnología Tesla. Ya tenemos paneles, ahora estamos trabajando con tecnología solar, no estamos trabajando con energía eléctrica. O sea que hasta qué ahí, bueno, ¿eh? Sí, estamos tratando también de dar nuestro pequeño aporte a lo que es el medio ambiente, ¿no? Y sí, eso es importante porque el hombre tira muchos desperdicios, ¿viste? Yo a veces cuando vamos al mercado, ¿no? A comprar, y yo veo la cantidad de papel, de plástico... En los packaging de los productos. Ahora están tirando los guantes también. Está el guante por todos lados. Claro, pero vos decís, los guantes es una historia, porque se usan, los mecánicos lo usan, los quirúrgicos lo usan. Pero vos decís, de repente compras un headset, ¿viste? Un auricular sí. para wireless, para escuchar el teléfono, ¿no?
son dos cositas que son chiquitos como un botón, sí, y te vienen en una caja de una la presentación es tremenda, sí, pero eso lo abriste. Yo, porque soy loco, me gusta coleccionar cosas, ¿viste? Entonces, siempre compro auriculares y le guardo la cajita. Compro, sí, el teléfono, guardo la cajita. Yo, ajá, soy de eso, ¿viste? Pero imagínate vos, hay mucha gente, como músicos con los que que toco a veces, sí, que van, compran algo, vienen, pum, 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 y te llenaron el tanque, de el tacho, sí, de trash, papel, cartón, plástico, y sí, de está todo, bien, se recicla, de todo, pero de todo, no hace, sí, falta tanto. Se es verdad. Ecológicamente, energía para procesarlo, energía para fabricarlo y energía para destruirlo, para volverlo también a procesar. Jorgito, ¿viste? Permitime que tengo que hacer una pausa comercial, la tengo que hacer obligatoriamente porque si no este programa no sale y vos sabés que todos nos manejamos en base a esto, si no estamos muertos, señores. Así que quédense ahí que venimos enseguida, que ya con la última parte de lo que es la charla aquí con Lucas y con Jorge Iacobelli, señores. Y obviamente nuestro patrocinador preferido. ¡Vamos! Mena, Incomtax, preparación individual de impuestos. Más de una década de experiencia en preparación de taxes. Se sentirá como en casa. Atención ultra personalizada y profesional. Nosotros lo cuidamos. No importa dónde usted se encuentre. Atendemos a todo el país. Precios módicos. Mena, Incomtax. A un lado la pena y gane con Mena. Contáctenos ya. Ahí está, agradecemos a la gente de Mena, Incomtax, porque realmente, bueno, obviamente le hemos salteado un poquito las pautas, ¿eh? Así que bueno, Luquitas. Jorgito se nos fue, creo. Anda por ahí, ahí está. No, acá. Ahí está, acá, Jorgito. Está ahí. Ah, no, pero no, maneja, parecía. Te digo, maneja ese Sky mejor que nosotros. Lo saca, sí, lo pone, lo mete, lo saca. Que eso es uno de los a grandes. A ver, ya que estamos, corré hacia tu izquierda un poquito la pantalla, si podés. Un pelito. ¿A mí? Sí, a ti, vos, Jorge. A ti. ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, a la izquierda. Un poquito, un poquito. Ahí. Ahí está, no tanto. Menos, un poquito menos. Ahí. Ahí está. Ahora tírate para atrás. Ahora eso. Te tenemos en el centro. Bien. ¿Podés bien, creer estabas que, en un costado. ¿Podés creer, Jorgito, que estuvimos hablando 2 horas y media viéndote la oreja nada más? No. ¿Sí? ¿En serio? No, mentira, solo la oreja. No, mentira, sí, no lo jodas. La oreja y un diente. No. Sí, te estás jodiendo, Luke es malo. Vos sabés que Luke es malo. No, lo que pasa, te cuento. Como yo tengo un problema visual, sí, ya sé, tengo el centro cambiado. Ajá. Entonces, ah, eso no lo sabía. Claro, entonces cada vez que hacemos fotos con Alex Solca, él me dice, más a la derecha, más a la derecha, ahí, quédate ahí, porque tengo el centro cambiado. Claro. Ese es el tema, pero sí, sí. Cuando es así, avísame, porque si no van a ver que tengo pelos en la oreja. Queda feo. Sobre todo. Escuchame, Jorgito, antes de irnos, primero, en nombre de Lucas y mío personalmente, queremos agradecerte tu tiempo, la cortesía. Esto se va a repetir muchas veces, porque tenés mucho para hablar, mucho para contar. Y te digo más, la próxima vez prendemos las cámaras, nos vamos y te dejamos vos al aire. Bueno, te digo, como decía mi amigo, el de Caballo Vapor, sí, yo me voy y es así. Y queremos agradecerte honestamente la cortesía, la amabilidad de compartir este momento con nosotros, que realmente hay mucha gente que te quiere, mucha gente que te admira, mucha gente que sigue a Primal, y realmente tener este tú a tú poco convencional, porque normalmente las entrevistas, vos viste que normalmente se vuelven casi como un cassette, un tape, ¿no es cierto? Que todos repiten lo mismo, las mismas preguntas, pero la idea es que obviamente estamos hablando 3 argentinos, y los 3 argentinos, ¿de qué van a hablar? De todo. Es como que sí, nos falta la cerveza en la mesa y seguimos, ¿entendés? O sea, la es eso. Y la decía Eddie Gordon, el vermú y la picada. Exacto, y nos falta eso, las empanadas, la picadita, el fernet, ¿no es cierto? Todas esas cositas, pero en lo personal quiero agradecerte mucho la cortesía que tuviste de estar con nosotros todo este tiempo, y para la gente que quiera seguirte, ¿cuáles son tus redes sociales para que sepan dónde te pueden encontrar? Bueno, en Instagram, Jorge Iacobelli,
en el Facebook con mi nombre, mi oficial website, Mr. todo escrito, no abreviado, MrPowerDrums.com. Después tenemos la website de Primal Band, ¿no? Que ahí pueden ¿Es ver. Primalband.com? Eso es, Primalband.com. Bien. Que ahí tenemos el changuito para los que quieran apoyar a la banda. Claro. Todavía quedan algunos CDs de la primera edición, algunas remeritas de determinada medida, algunas XL. Gorritas, pero muy poco, casi XL, todo. XL para Puerto Rico, mira, XL. Esto me lo envió la gente de Def Leppard, mirá qué bueno que fue. Pero ¿cómo te la va a mandar a vos si todavía estoy esperando la mía? No, pero yo creo que a Puerto Rico llega primero, me parece, Lucas Gordon. Lo mato, Jorge. Me parece que a Puerto Rico llega primero, Lucas Gordon. Te cuento, cuando hicimos el merchandising, sí. Fue cuando salió el disco, hicimos 3 giras en Argentina. Uh-huh. Ya en la última, el que hizo las remeras fue un fabricante argentino. Porque ya no teníamos casi material ni medidas. Por eso cuando alguien me pide, sí. Me fijo porque de las que tengo, creo que tengo algunas de mujer, ajá. O las que se llaman unitalla. Ah, esa bueno, para esa para Lucas. No, para Lucas esa. Esa para Lucas. Bueno, Lucas, pasá que está. No sí, problema. Ahí está, ahí Pero está. Pero ya sé que vos usás Excel cuando tenga o cuando hagamos el nuevo merchandising. Sí. Pero por supuesto que sí, eso sin duda. Escuchame, hemos mandado a Europa. Y escuchame una cosa, escuchame, a diferencia de Lucas Gordon, que Lucas Gordon es el manguero número uno de CD, a él le encanta coleccionar CD, mirá todo lo que tiene atrás. A diferencia de él, nosotros no. Nosotros solamente pedimos files. Nosotros pedimos el MP3, el MP3, porque obviamente hoy por hoy las emisoras ya no pasan tanto no, pero el CD. Vos cagate risa. Yo a Jorge lo tengo. No malas palabras. Eso, nada de cagate de risa. ¿Okay? Nada de risa. Vos sabés que a Jorge lo tengo relativamente cerca, en la misma ciudad. Lo he ido a visitar un par de veces. Ajá. Y él se esconde. El disco que tengo de Primal, ¿ok? Me lo dio Beto. A las corridas, porque estábamos hablando en una de las convenciones, que siempre nos cruzamos con Beto en las convenciones, íbamos caminando para el mismo lado, justo nos encontramos, Beto, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Sí, no me acuerdo cómo salió el tema del disco, me dice, y había ya salido hace como 2 años el disco, y le digo, sí, el disco, y yo, sí, al final nunca lo tuve, ¿cómo que no tenés un disco nuestro? No, si al final, bueno, Jorge quedó en dármelo, pero no lo vi más. ¡Uy, lo tiraste al medio! ¡Qué mal! Agarró así del bolso, tomá, me dice. Ah, bueno, al fin, digo, la puta madre, que no lo tengo. Hace 2 años que salió el disco, digo, un año, no sé, había pasado tiempo. No, pero yo no te tiré al medio. Acá vamos a poner la cosa en su lugar. A ver, dale, vamos a aclarar Lucas, el punto. Cuando yo le decía a Lucas, te voy a dar el CD, él me decía, lo quiero firmado por todos. Ah, ahí está el tema. Ahí está el tema. Cuando vienen a ensayar me lo firman. Entonces, ese era el tema. Exacto, entonces, exacto. Siempre estábamos en que Beto no estaba acá. Entonces había que firmarlo, que lo tenga firmado. Bueno, ahora lo tengo por 3. Faltan 2. Uno sé que no, pero falta por el bajista. Sé que no vas a volver. Sandy. Sé que no vas a volver. ¡A rayo! Te pregunto, ¿en Spotify están? ¿Están como Primal? ¿Cómo los encuentra en Spotify la gente? Y Primal. Así pero de simple. No estoy seguro si estamos en Spotify, porque eso lo hizo la compañía americana. En fin, eso lo tiene más clarito Glenn. Te lo mando el mensaje por... Sí, dale, pero bueno. Y para el próximo programa, de última, si vos me lo mandás, yo lo tiro para que la gente sepa cómo ubicarlos en Spotify. Claro, y, sí. Sí, porque yo lo estoy buscando en Spotify y no aparece. Así que aparece no, Primal Fear. No, Primal Fear aparece. El disco fue editado en Argentina por una compañía que realmente medio como que lo encajó, no le dio mucha manija. El que le dio manija fue Pocho Metal, cada vez que íbamos en las giras y en las redes sociales. Sí. Pero la compañía americana lo sacó en su website, pero no estoy seguro, porque yo publiqué 2 canciones con Beto, Afflictions
y Someone's Coming en City Baby, sí, que ahí también está. Uh-huh. Esos dos temas están. Ah, okay. El resto del álbum, no sé, como andamos con shopping de compañías grabadoras, ¿viste? Claro, claro. Pero está un poquitito todo apuntado a lo que viene, sí, ¿no? Claro. Que a lo que ya está hecho, ¿me entendés? Pero bueno, hay que prepararse, esto... hay que prepararse, Jorge, porque esto hasta abril no para, ¿eh? Te lo digo así de simple. Hasta estamos viendo la posibilidad, que otra gente lo ha hecho, es que si no podemos tocar en clubs, no podemos girar, los costos son muy grandes, son muy hay que ver cómo viene la movida después de esta pandemia, por el problema económico y demás, porque todos dicen, bueno, pero termina esto y arranca. Sí, sí, no. las bandas grandes siempre van a llenar todo, porque como pasa en Argentina, gente pone la tarjeta de crédito y pagan la entrada en un año, pero con el problema económico que hay, con los bancos vacíos de dinero, la gente sin ahorro, está difícil encarar una gira de 5 personas, ¿viste? Es mucho costo. Mira, escucha esto, Jorgito. ¿Cuál es la banda de heavy metal más grande de la actualidad, hoy por hoy? Y bueno, las más grandes dependen de gusto, pero sería Iron Maiden, sí. Metallica, son las Metallica. Más grandes. La otra vez yo estaba hablando con Robert Trujillo, y en una de los pum, pim, pum, así, le digo, y escuchame una cosa, ¿se están preparando para cuando termine la pandemia? Le pregunté así jodiendo, ¿no? Y me dice, ¿querés que te diga algo? No sabemos qué va a pasar, no tenemos la menor idea, pero lo hablaron, lo hablamos, no sabemos lo que va a pasar, no tienen la menor idea de lo que va a suceder después de la pandemia. Vale. El otro día yo vi que Metallica mandó un mensaje en Facebook. Sí. Pero bueno, esto es simple. A ver, hay diferentes shows, sí, a nivel comercial, ¿no? Uh-huh. Metallica ya es una banda muy, pero muy grande. Si ellos quieren, pueden dar conciertos en los cuales la, sí, infraestructura es más chica. Exacto. Y es para menor cantidad de gente. No es que les va a faltar dinero, uh-huh, para sostener sus estructuras, exacto, familiares. Exacto. ¿Me entendés? Sí, sí, ahora, sí, sí. Primal. Todos, gracias a Dios, hemos tenido logros, pero cuando vos vas con una banda como Primal, aunque sean todos músicos veteranos y con trayectoria, el costo mínimo es alto, y los promotores, si no consideran que pueden cubrir sus costos, sí, se le pone cuesta arriba, o lo coproducís con la banda. Uh-huh, ahora, uh-huh, bandas como Testament, bandas como Exodus, bandas como Accept, Judas Priest, esas bandas son bandas de estadio, o sea, bandas, sí, de estadio, sí, pueden tocar en salas, en estadios de básquet. Claro, van a poder reducirse. Claro. Pueden reducir. Sí, pero claro, una banda que es chica y que está presentando su nuevo material, más allá que esté Beto o que esté Glenn, el producto es nuevo. Es un producto nuevo que la gente lo tiene que ir comprando. El costo mínimo ya es alto. Uh-huh. ¿Me entendés? Porque no, decís, sí, es terrible. Testament claro, tocaba en el Whisky a Go-Go. Sí. Testament tocó en el Whisky a Go-Go. Yo hice una gira con Testament, con ellos, en Seattle, y tocó en un club que cuando yo lo vi, yo me quería matar. Porque yo, cuando vinieron a Argentina, la primera gira, si no tocaban en un estadio, sí, no querían venir, y fue cuando iban a tocar en el Estadio Obras, que después no salió, y tocaron en el parking de Vélez Sarsfield, en el Estadio Chico de Vélez Sarsfield, en el parking. Lo que vos estás diciendo es algo muy cierto. A veces Sudamérica abraza a los músicos de los Estados Unidos u otras bandas y la magnifican de una manera que la idolatran.
casi como un dios, ¿no es cierto?, a una banda. Y yo me acuerdo... Pero Halley. Yo tocaba en Halley, y la banda que yo tenía, que se llamaba Uranio 238, estaba Escocia, Alacrán y Uranio 238, que eran del sello Halley, de los Epifanios. ¿Entendés? Pero el chiquito... El chiquito no fui. Sí. Reconquista. ¿Reconquista o Esmeralda? Sí. Porque después sí. Tuvo... El Halley estaba en Junín, Corriente y Junín. No, pero bueno. Ese es el grande. Ah, el chico. Estamos hablando del primero, el chiquito, que era chiquito. El chiquito es donde ensayábamos con Manal y Boxley para los shows de televisión. Ese Halley, el primero, el que quedaba, creo que en la Avenida Corriente y Libertad, si no me equivoco, ese, al lado del show que hizo Testament en Seattle, sí, era el Luna Park. Entonces yo digo, pucha, para venir a Argentina todos estos requisitos, la valla de seguridad, que en el contrato decía que no sean esqueletos de bicicleta, valla de seguridad, esto, lo otro, baño, ducha, catering, azafata, ballet, alfombra, chancletas para salir de la ducha. Vete gratis. Cinco cambios de toallas, exacto, para cada uno. Pero una cosa monstruosa. Es verdad, es verdad. Y después lo voy y lo veo tocando en un lugar. Era un baño, loco. Es y verdad. El famoso Berkeley Squad. Ahí tocan todas las bandas. Sí. Testament. Tocó Anthrax. Tocó... ¿Cómo se llaman? Esto... Creator, te lo juro. ¿Vos sabés cuando yo me di cuenta, Jorge? ¿Cuándo yo me di cuenta de eso que estás hablando? Con el Halley de Corriente haces 10. Claro, pero yo me acuerdo que vos viste lo que eran los Ramones, la sensación que producían los Ramones cada vez que iban a Argentina. Llenaban obras y obras y obras, y si lo ponías a River, llenaba River, lo ponía en Boca, llenaba Boca. O sea, eso eran los Ramones. Y yo cuando le explicaba a los fanáticos de Argentina a los Ramones, loco, yo a los Ramones lo vi en un pub de mala muerte aquí en Brooklyn, que tocaron para 30 personas y la gente ni los miraba, se iban, entraban. CBGB, ese mismo. Y yo los vi ahí, 30 personas y no había nadie. Y nadie. Ellos cantando, y yo digo, ¿en serio, loco? Son los Ramones. Y me decían los gringos, ¿y? Yo digo, ok. Che, miren, bueno, yo. Nos vamos. Grabar un par de cosas. Nos vamos. Sigan. Nos vamos porque tengo que entregar, la transmisión. Yo te voy a invitar en otro momento y vamos a seguir charlando porque, aparte, tenemos para entretenernos y entretener a un montón de gente. Hay anécdotas. Sí. Sabes todo lo que hay para alargar. Otro día te muestro los vinyls que tengo acá, que se editaron en Estados Unidos. Cosas lindas, podemos hablar de muchas cosas. Pero aparte lindas. Quiero hablar con vos de Batman, de tu colección. Es decir, hay para hablar, porque yo también tengo mis muñecos, así que tenemos como para varias charlas, ¿no? Bueno, para yo varios, yo solo tengo una muñeca inflable, es lo único que tengo. No. Y bueno, esta cuarentena algo hay que hacer, Jorge, no jodamos. Mirá, Lucas, otro día te muestro. Sí. Hace no mucho tiempo adquirí, viste que yo tengo réplica de autos, ¿no? Sí. Una réplica en 1.18 que es extraordinaria, espectacular, del auto... Un auto que yo me senté y aunque no veía bien, me lo dejaron mover 20 metros dentro del parking. El auto que manejaba Bruce Lee en la serie. El Avispón Verde. El Black Beauty. Sí. Bueno, hace poco conseguí una réplica 1.18 que es tremenda, mortal. En la próxima lo mostramos. Brutal, dale, seguro dale, que dale, sí. Dale. Y lo cuadramos y venimos. Así que, Jorgito, ahora sí, agradecido, porque tengo que entregar la transmisión yo, porque aunque ustedes no lo crean, aquí van a ser las 12 de la noche y yo tengo que entregar esto. Y aunque vos no lo creas, mi señora me está cocinando un bife
viene el olor. No. Viene el olor y yo me voy a comer. No, sí, no, sí. Así no, estamos todos. No jodamos, no jodamos. Los quiero, muchachos, los quiero. Lucas, gracias por todo. Nos vemos. Chicos. Cuídense, sigan con la transmisión de X Level, que esto continúa a las 24 horas, señores. Nos vemos. Bye, bye, bye. Adiós, adiós.